Good morning, Vietnam! El mando de SR está por aquí. ¿Dónde coño está SR? SR solamente son dos operativos. Oh. ¿Solo son dos? Afirmo. Se han unido a nosotros a FOZ. Vale, por lo mismo indico. Ahí está el mando de SR. Ahora. ¿Sois dos solamente o cuatro vais a ser? Se está enterando el tercero. Vale. Pues si quieres, ves allí al cuartel principal y luego gestiona lo que sea necesario. User left your channel. User joined your channel. Piñones, a tu compañero le ha dado la hipotimia. Sí, lo he visto. Le ha dado algo extraño ahí, sí. Sí, le ha dado la hipotimia, creo yo. Puede ser.
sargento. Que se me ha olvidado comentarles. Una compañía entera se va a ocupar de la defensa de Camp Church. ¡Silencio! Ah, pero entonces, como he dicho que se va a quedar en el Camp Search, una... Ah, tú dices que se van a quedar ellos, los guiño guiño, vale. Black, quédate quieto, joder. Pues vamos. Julián, ¿está triste? Pero no. Adelante, aquí estoy, sentí el cambio. Nos vamos con Faz, ¿vale? A verlo. Okay. Es afirmativo, juego libre, pero cambio. Gracias, mi sargento. Este hombre. Nada. Gracias, mi sargento. Al lado. Vale, podéis proceder cuando queráis, bueno. ¿Dónde está la boca? Mari, a la espera de que avise y nos vamos detrás vuestra. Cuando esté disponible, no se puede. Pues vamos en dirección. ¿Sabéis? ¿Ha explicado? Bueno. No, yo no he explicado nada a mi hombre. ¿No, Albert? Te copio, Gabo. Sétame su puesto, por favor. Escucha, Casper. Abre mapa rápido. Escucha lo que dice Maverick. Iremos desde Campstar hacia November Echo. 0040. A November Bravo Charlie, en la posición marcada en el mapa. Será tomar esa zona. Y antes de tener, tendremos que entrar en Hotel 46, revisar que no haya nada en enemigo, y si lo hay, reventarlo. Pero antes de pasar de November Bravo Charlie, tenemos que avisar al sargento de si, porque van a bombardear esa zona. Entonces, para ver si ha finalizado el bombardeo. Y luego desde ahí tenemos que ir con el traductor arriba en las coordenadas 03. Entre nosotros, dice entre tú y nosotros. Sí, desde grande, es que no en... va al contrario, tío. Sí, cierto. El mapa este va mal. En Tango Lima, arriba, al norte de la posición de Hotel 40. Nuestra misión es despejar. Negativo, va de... No me acuerdo lo que ha dicho mi cabo. Sabotear todo lo que haya en Hotel 46, ir con el traductor a Tango Lima y inspeccionar la zona. Vale, antes de llegar a Hotel 46, tenemos que... Vaya memoria. Sí, no, para que bombardeen, no, para ver si ha terminado de bombardear. Que no entremos
que está siendo bombardeada. Dime. Ay, que me duermo. Bueno, pero no lo veo. Ponte, en el caso de que yo caiga, te quedas con las cuadras, ¿vale? Copiado. Ahí ahora. Y voy apoyando, que no me ayuda. Vale. A ver, Overlord. No, pero quizá entre los líderes de escuadra para hablar sí. Tenemos 4 binomios ahora. Vamos allá a November, bravo, Charlie. Al norte del campamento. Vamos a tomar esa población. Vamos a esperar que los de Sentinel bombardeen Hotel 46. Y tenemos que limpiar lo que tiene. Punto. Vale, pues binomio. Cuando terminemos, nos vamos a ir a Tango Lima arriba, más al norte. Dime, que llegue el traductor. Y hablaremos con la población. Nada de bajada. Ya no hay metallador. Divido. Que vaya a la cena de equiparse con ella. Vamos a ir campo a través o vamos a ir con vehículos. Vamos a ir campo a través. Alcatraz. Que sí, que hay que explotar. Hay una línea marcada. No he escuchado que hay que sabotear todo lo que encontremos en hotel. Paco, aparte de la zona de cero, adicional. Copiado, voy a interrogarlo. Intenta rehacer bien los. ¿Qué cabo? ¿501 para qué? Ah, no tengo ni puta idea. Tú puedes ir a los 70 puntos. Sargento, que nos falta un explosivo, no tenemos el la equipación. Bueno, el preveis que veis en todos los puntos, no deberíamos... Supongo que si vamos a hotel, si hay que sabotear algo... 5-0. 5-0. Al 7-0 la lleva el sargento. Vale, pero hay una vez que alguien puede ir a cogerlos en la siguiente mañana. ¿Y cómo se puede comunicar contigo? 5-0. ¿Verdad? 5-0 también seguro. Afirmativo, el resto de infantes lo va a explotar. Ok, ¿qué? ¿No tenemos acción o seremos inservibles por ahí? Copy. La cuestión es conseguir de nuevo lo que ustedes quieran. Vale, pero cuanto podáis, bueno, Maverick, partid ya, ¿vale? Sí, yo estoy a la espera de sargento Maverick. Vale. Tengo que prepararme. Yo no llevo zapatos, así que... Ya, el bombardeo ya ha empezado, así que... Nah, es tontería, o sea, una bala tapando. Se marca el sitio y ya se manda a los zapadores después. Estamos tardando ya. Mate. Dime. Mate, vas a ir de 4. Paso a la derecha, ¿sí? Copy. Con Quiñones. Copy. Sentinel aquí, Steel, y creo que están los helicópteros de transporte, cambio. Hora estimada, copy. Tiempo estimado de llegada, cambio. Steel, sopeo, se tiene el corto. Todo lleno. ¿Me ha tocado hacer? Ay, Dios. Bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo está dando? Mucho, sí. ¿Yo va con C? Tardando. Vale. ¿En qué pelotón va Buñuel? Hola, Fernández. Monter, ¿no? Sí. Barrera, Coino, arma en las manos. Monter también, nos vamos. Sargento Bueno. Soy Cabo Blas, como tú. ¿Puede usted introducir a Marina en su pelotón? Sargento. Marina, vente con nosotros, vamos, ya arma en mano. Nos vamos. Vale, estoy bueno, estoy listo. Yo salgo ya, sargento. Vámonos, sí, monte, sí, vámonos. Sí, vamos. Copy, a moverte. Pues cógete la suerte, Overlord. Gracias, sargento. Las cargas. Nos vemos. Buena suerte, compañero. Buena suerte. ¿Qué? Vale, Maverick. Sobrepasando. Vale. Dime. Sobrepasando. Sargento, ¿qué? Binomios, vale. Dixon, Efraín, de 1. De estilo, escopeador de 2, Juan Cez, Jean. De 3, tú y yo. Y de 4, Matejaque, Quiñones, William. Copia. Vale, cuando diga salimos. Bien. De estilo para unidades aerotransportadas, procedan hacia el helipuerto. Formen ahí, cambio. ¿Oísteis? En vez de un examen de... Maverick, deberíamos de salir, ¿no? Bien. Sí, vámonos. Warrior, ¿me escuchas? En marcha, pelotón.
A sus órdenes, mi cabrón. Recibido, mi cabrón. Voy a hacer colisionalmente los armamentos y nos movemos. Los binomios, ¿este tío? Venga, orden por binomios. Venga, vamos, vamos. Tenemos órdenes, venga, al helipuerto. A la orden, señores, al helipuerto. Vamos. Alcatraz. Venga, hacia la puerta. Nos movemos. Podría haber dado media vuelta nada más, Black, madre mía. Alcatraz. Vamos hacia November. ¿Quién es la radio abierta? ¿Vas allí? Corre, corre. Corre. Venga, Dixon, Efraín, y avanzando. Ahora el cazo no se busca. Copia, Efraín, conmigo. ¿Sabe el rumbo? ¿Dónde contigo? Negativo, todo por aquí, ¿no? ¿Dónde están Juan C. y Jin? ¿Me cago? November Echo, 030040. No varía el rumbo. Copy. Mateo, yo digo contigo un Gilma. Copy. William y Quiñones, vais conmigo, vais a mi espalda. Binomio 2. ¡Vamos! Ponte normal, mate. ¡Cago la hostia, vamos! ¿Dónde? Mate, tú eres binomio 4. ¿Te afirmo? Aguanta, mate. Joder, me cago en la hostia. ¿Dónde está el 2? Jan, ¿dónde está tu compañero? Repite en una voz más alta. Que le dio un dolor de cabeza. Copy. Por eso te han gritado. Vale, nos movemos, Gian, Juan, Maxi, vais en binomio 2, ¿vale? Trinomio 2, perdón. Venga, nos movemos detrás de los compañeros, que ya estamos adelante. Venga, vamos. Venga, chicos, Maxi. Gian. Maxi, nos movemos hacia allí. Por allí. Dirección November, puro. Vas con Juan. Venga. Arma en mano, Quiñones. Venga, vamos. Este, avanza. Venga, nos movemos. Mate. Dime. Vas tú de tres, tío. Pues entonces que sobrepase ya, que están ahí esperando. Pues si solo falta Maxi. Mate, no vayas adelante. No vayas adelante, mate. Maxi. Quiñones, delante. ¿Dónde está? Espérale, mate. Hola. Hay que seguir para adelante. Ya empezamos desorganizados, tío. A la arma, mate. Ah, creo que están ahí. Venga. Vale, alto. ¿Estamos por aquí todos? Firmo. Vale, binomio 2, ¿quién era? Juanse, Maxi, Gian. Binomio. Juanse, Maxi, Gian, detrás de Efraín. Vale, los tengo más Juanse, Maxi, Gian. Detrás de Efraín. Dixon, avanza un poco. Buenos movimientos. Dixon, avanza, dirección 4-0. Vamos. Frank, sígule. Maxi. Maxi. Vamos ya. ¿Está moviendo? No, Maxi está atrás mío. Ya ni está. Toma posta. Lo demás, ordenar. Breve movimiento, vamos. Ya nos movemos. Me muevo. Vamos al binomio 2. Contigo, mate. Cojones, no pierda al binomio 1. Gian, vamos. Con el grupo, tienes que estar en binomio 2, avanza. Paso. Ojos muy abiertos, suelo, incluso copas de los árboles. Seguro. Van a gritar, mate. Afirmo. A un sprint, William. Camper. ¿Sí? Voy detrás de tu culo. Acuerda, pisar por el mismo sitio que yo he pisado, ¿eh? Sí, sí. No quiero que la palme. De momento aún no. Pisa el culo, cojones. Hago un sprint. ¿Sí? ¿Ponte a su ritmo? Sí, ya estoy a su ritmo, pero él ha cambiado el ritmo. Y por eso... Espérale, espérate un poco. O quizás es la diferencia entre las mochilas. Pon el sprint, anda. Aumenta.
Estamos en un momento, No sé si me ha dicho algo mi sargento. ¡Corre, hostia! ¡Adelántate, cojones! ¡Hombre, hijo de mi vida! ¡Eh, Dixo! ¡Paramos ahí en el claro! William, no me tienes que sobrepasar en ningún concepto. Siempre tiene que haber uno en la espalda. Sí, le veo perfectamente. Es mantener distancia. Si Quiñones se... William, si Quiñones se mete una mina, no quiero morir. Así de sencillo. Distancia de seguridad. Dice algo, yo no lo escucho. No te preocupes que yo te lo transmito. Alto. Vale, perimétrica, Vale, van a avanzar, Maverick, van a avanzar desde, desde November Echo a la posición. No, Sierra Echo, perdón, Sierra Echo. ¿Vale? Echo? ¿El qué? ¿Quién va a pasar de Sierra Echo? Overlord. Vale. Vale, estado por binomios, todos estamos aquí. Uno verde. De Faz para Overlord, informo. Faz está en la posición del... Del claro despejado, interrogamos situación y un ataque coordinado a cambio. Contacto civil, justo delante nuestra. Está en el campo de arroz. Afirmo. A tu izquierda estoy, mate. Copy. De FAD es copiado este cambio y corto. Maverick. Dime. Nos solicitan que entremos desde Sierra Whisky hacia la población, ¿vale? La tenemos hacia dirección November Whisky. Desde Sierra Whisky entremos a la población. Vale, afirmativo. Bueno, movemos hacia, Whisky de, de nuestra posición. November Whisky 290. Papi, uno movimiento. Dos en movimiento. Dos ha dicho movimiento. Afirmo. Pego la barbusa. Cuatro movimientos, vamos. Cuatro son movimientos. Quiñero, si quieres ver tú delante mío. ¿Quiñones? Venga, me estoy moviendo, Maverick. ¿Quiñones? No pares, no pares. Venga, me muevo. No veo una mierda ya. Vale, seguidme. ¿Dónde está Quiñones? ¿Se ha perdido? Defaz para over. Tenemos... Mantenga, todavía no estamos acercándote a la posición de, para atacar desde Sierra. Tenemos a Quiñones perdido por ahí, por la selva. Vale, señores, línea tiradora de la población, ya. Repito, tenemos a Quiñones atrasado. Nos ha perdido. Por favor, ¿puedes ir con ellos? Ha dicho a Maverick que hagamos alto. Sí, pero mira dónde están ellos. Vale, Quiñones. Repito, Quiñones se encuentra perdido. Nos lo hemos dejado ahí hace un par de minutos. Jodas, tío. Afirmo. ¿Sois el trinomio? ¿Por qué no, no os encargáis de ello? Sí, sí, porque estamos sí. Estábamos gritando su nombre. Estábamos gritando su nombre y no ha dado señales. Tenemos aliados en las poblaciones. Vale, está aquí, vamos, venirse. Copy. Allí, allí. Vale, venga. Venga, Quiñones, te sigo. Quiñones, tú siempre detrás de Capper, ¿vale? Sí, sí, pero es que se había parado. Vale. Vamos a proceder a acercarnos a la posición. Vale, estamos aquí. Vale, señores, vamos. Música, tío. Avanzamos hacia la población. ¿Táctico? Táctico. Vale, Maverick, van a quemar una de las casas, ¿vale? De Sierra Echo. Por algo de eso. No te cruces. Vamos, cuatro. Estamos, te sigo. Tres.
Línea de tiradores, se supone, ¿eh? Para arriba. Vale, Nixon, toma tu izquierda, ¿vale? No te levantes. Izquierda. Vale, ¿qué hacemos con estos civiles de Madrid? Limpia la casa a la izquierda. No podemos matar. ¿Voy a la casa izquierda? William, a mi espalda. ¡Apresadlo! William. Voy a entrar en casa. Venga. Con la puta. Dale, da, pre. Apresadlo, que esta gente tiene están arma. Apresados. Apresadlo. Casa limpia, casa limpia. Apresado. Digo, mate, que no te veo. ¡Frank, conmigo! ¿Tenéis algún cipo? Quiñones, delante mío. Sí, ya sé. Pero cipo, cipo, no lighter. ¿Para quemar, esas armas? Rando. Tengo el no lighter. ¿Le mate? Joder. Siempre delante mío y detrás de Capper. Me da la opción, Da igual. No, pero necesitas cipo. ¿No tenéis un zapador? Me da la opción. Están recibidos. Sí. Porque tienen explosivos entre ellos. Los podemos usar contra sus propias armas. Es muy malas. Ya, no gastaría yo los explosivos. ¿No te escucho bien? No, me refiero al enemigo, sargento. La música está muy fuerte. ¿De cuánto podríamos mirar? ¿Cuánto disponemos, sargento? De 6. 6 explosivos, sí. ¿Cargas? Sí. No sería mala idea usarlo contra los... Esperarse, a ver si nos hacemos con un cipo por aquí. Cuidado. A ver, señores, no estoy toda perimétrica alrededor de la población, venga. Estamos toda pelota. Ven, Frank, conmigo. El médico se mantiene aquí. Debajo de la casita, ahí, que no te vea. Uno cubriendo sierra. Cuidado. Todo perimétrica, William. ¿Qué? Sobrepaso, ¿verdad? Ah, sí, pues espérate. Maxi, acuérdate, tu trinomio es hasta abajo. Y Gian, vale. Recibido. No lo veo. ¿Escucháis música vosotros? Sí, tío. Pues sí, yo no. Voy a revisar si estos cabrones tenían un cipo o algo. Es el mismo, creo que tiene. No, ya has dicho que tiene cipo. No afecta el sonido del juego, ¿cierto que no? Sí, no, bajad la música. ¿Tienes? Sí, atrás. Venga, atrás, van a quemar. Maxi, ¿eres sanitario? Fuera. Vámonos, vámonos. Vamos. Vámonos. Venga, todo el mundo fuera. William, te sigo. Coger a los prisioneros. Que si no van a morir. ¿De dónde hemos venido? Vamos. Espera, venid, eso. No os quedéis aquí. William, vamos. William, vamos por acá. Iba. No sé por qué, pero. A verlo para que me molesto las putas casas, bueno. Ya, cuidado, espera. Perimétrica, chicos. ¿Me veis la cinta roja, chicos? Afirmo. Okay. Cubierte perimétrica. Estoy contigo, cabo. Nos falta Marina. Marina está ahí. Está allí Marina. Vamos aquí a Marina, a vuestro operativo. Nosotros, que no te perdamos de vista. Marina, vete hacia tu izquierda. Marina, ¿vale? Está aquí. En la roca que tienes grande hacia tu derecha. Izquierda ahora mismo. Tienes una roca a la izquierda, ¿vale? Donde las casas. Allí están tus compañeros. Casi eso. Marina, hacia allí no. Marina, ven aquí, Marina. Prisionero. Aquí están tus compañeros, ¿vale? En la población donde está la casa, en la casa del puente, si no ven, detrás de la que había un enemigo, que había un. Que hemos cogido prisionero. ¿Cómo? Vale. Hay un enemigo. Sí, interroga, ¿qué hacemos? Queda. Como... Bonnie, ¿dónde está metido? Un ojo, a ver si está en el suelo. Metido. Está corriendo. ¿Te disparo? ¡Dispara! Cabo. ¿Abatiendo de la... ¿Son civiles o qué? En mi posición un momento. Fermo. ¿Por qué están matando civiles? Mi sargento estaba corriendo, estaba huyendo. Estaba en la población de la arma, poco civil. Le han dado la orden. Sí.
4. Casper. Adelante. Casper. Adelante. Pide permiso para mandar. Comunica. Comunica a Steel que estamos en la posición November Bravo Charlie. Están con comunicaciones. Están comunicando ya los de. Vale, lo, no, lo, pero lo digo para que. Adelante de Faz para Steel, vale, cambio. ¿Cuántos prisioneros hay? Nosotros tenemos dos. ¿Tres? Vale. Faz. Dave. Nos ha indicado Steel. Llevemos a los prisioneros a la base. Nosotros, de como somos pocos, llevamos a los tres prisioneros, ¿vale? O sea, hay ustedes aquí. Ahora nos reagruparemos. Ahí tenéis uno. Sí, sí, hay tres en total. Nos vemos, vale, en breve. Nos vamos hacia la base a dejarlos allí. Mantenemos aquí esperando, ¿no? Pues no sé, lo que indica Steel. Si necesitáis ustedes ya directamente hacia Hotel 46, bye. Eso vale, no sabe cómo tardar. ¿El sargento? Dime. Nos han comunicado que nos preparemos ya para avanzar hacia Hotel 46. Coge los prisioneros, nos vamos para la base. Nos preparemos, en breve va a cesar el bombardeo y nos avisamos. Cuidado. Sargento, bueno. Sí, dime. Fernández. ¿Sí? Han hecho mantener a la espera. Vale, delante y vale. Que tardáis poco. Vale. Mientras cesa el bombardeo. Venga. Vamos en breve. No. Estoy contigo, cabo. ¿Sobrepaso? No, pues yo cabeza, si tú llevas prisionero. No, negativo, no lo llevo. No, Fernández va primero sin prisionero, bueno, luego. Fernández, tú primero. Chala y yo con los prisioneros y el resto detrás. Vale, pues ponte en medio detrás. Venga, nos vamos a la población, vamos. A cubrirnos mientras. Vamos, binomio a la población, vamos. Uno movimiento. Venga, binomio 2. Movimiento. ¿Están mate? Venga, 4 se mueve. Sargento, ¿eso ha salido? Mientras no comunica. ¿Tiene arma? ¿Esa mete ahora que escucha salida? Supongo que sí. Copy. Vale, venga, perimétrica alrededor del pueblo. No perdáis el binomio. Espera, está muy juntito. Vale, me quedo abajo de la casa. ¿Cómo? Tengo amigo, Frank. Vale, a ver. De Faz para Steel, me copia, cambio. Vale, cubre tú donde estás cubriendo, ¿vale? Frank, cubre whisky. De Faz. Copia, cubre whisky. Yo cubro sierra. La posición de Hotel 46. Maxi, ¿vas de sanitario? Confirmo. Copy. Voy de sanitario. Te diría que te pongas aquí debajo de la casa, por si las moscas. Bien, en este caso no debería de cubrir, ¿o? Sí, cubre, pero desde dentro de la casa. O sea, desde debajo de la casa, vamos. Copiado, me quedo de aquí abajo entonces. Está bien. William, ¿cuál es tu posición? Levanta la mano. Está a la derecha nuestra, ahí la casa aquella. Copy. Levanta la mano otra vez. No creo que ni que nos escuche. Sí, nos escucha. Levanta la mano. ¿Sí? Sí. Vale, anda la orden, ¿no? Afirmativo, November Whisky es nuestro. Tomamos la carretera, incluido el puente, ¿vale? Tenemos que hacer un tío a lo que es la mitad. ¿Mira mapa? Sí, vale. Sí, en ese sector tenemos que revisarlo. November Whisky, ¿no? Exactamente, lo que es la carretera principalmente y el lado de. Básicamente whisky de Hotel 46. Este guineado, lo que tenemos en lo que es el puerto. Dixon, a la orden. Al centro, vente.
cuando estés, sargento. Vas a guiar el pelotón, November Whiskey, 330. ¿Ves el mapa? Afirmo. Esta será nuestra zona. La zona azul. Vale, incluido esto, ¿vale? Incluido el puente. Copy, November Whiskey. Pues, Fry, con tu compañero. Sí, copiado. Binomio 2, atento a ir detrás de Fry. Bien, vamos. Un movimiento. Cierto. Maxi. Maxi es médico, ¿verdad? Va. Dos en movimiento. De dos médicos, por eso los he colocado uno. Cuidado. Delante y otro. Como mate, si no. Sí, vale, sí. Pues estoy preparado. Adelante de Faz para Overlord, cambia. Como mate. Me muevo. ¿Quién es delante? Detrás. ¿Listo? ¿Vais conmigo? Afirmo. Copy. ¿Listo? 3-3-0. Cuando entremos en zona profunda, táctico. Vale, chicos, ojos abiertos al suelo. Mantener distancia entre uno y otro. Deberíamos de mantener distancia entre binomios, principalmente. Sí, distancia entre binomios. Sigo los pasos de Camper. Sí, pero quieren mantener distancia. Sí, sí. Vale, trinomio 2, si comunicamos algo desde aquí, comunicarlo al binomio 1, ¿vale? No nos escuchan desde aquí. Enseguida. Se me perdieron de vista los. Ya, decís que se perdieron los. No tenemos el mismo lo de Luna. 330, han seguido. 330, pero no los veo. Sigue 330, lo encontrarás. Firma. Vale, me cago en la hostia, tío, que lo que Dios nos faltaba. Mío, tío. ¿Listo? Me muevo. ¡Dixon! ¿Estás conmigo? Afirmo. Va por la carretera, vamos. Vale, binomio 2, desviaros a 330. ¿Vais en 310? Bueno, pues ala, vete solo. Ponte. Eso no es 330. Mi brújula está en 330. No, tu brújula pues, no puede estar en 330 porque 330 está hacia ti. Estoy avanzando a 330. Eso es 330, para mí. Pues no sé qué brújula tiene. También tengo la brújula hacia 330. Me mato, yo tengo 330 aquí. 330 está aquí para mí, sargento Maverick. Por allí. Pues esta brújula es una puta mierda, man. Vale, va poco sincronizado. Vale, avancemos. William, vamos. Dixon. Vamos, Maxi, sobrepasa. Recibido. Quiñones, baja el ritmo. Sí, ¿ibais bien? Sí. ¿Quiñones? He informado de carretera, pero ya se habíamos perdido. Hemos mantenido el vale. Me pongo en este árbol. Vale, estamos en esta carretera entonces. Vale, Maverick, ¿sabes el objetivo principal que se supone que tenemos que encontrar en esta zona? Tenemos que explorar todo esto. Vale, pero ¿hay algo en especial que tenemos que encontrar? Han bombardeado instalaciones del enemigo, lo que sea. Municiones. Vale. El bosque hay que revisarlo. Estamos sí. Pasando el bosque y estamos pasando la carretera directamente. Estamos pegados a la carretera, sí. Vamos a ir un poquito hacia. Hacia. 060. Hacia Echo un okay, poco. Ok, ¿no? November Echo 060. Ok, ¿táctico o? Táctico. Vamos. ¿Táctico seguro? Táctico lento, de este. Si no, sargento, vamos en marcha lenta. Copy. Ponemos en pie y esto. Ir avisando, por favor, y el que vaya tercero que informe si nos pierde. Venga, binomio 2, venga, dos. No, pero no os dejéis mucho. Me muevo. Si estáis separando mucho, lo perdéis, le pegáis un evo, Copy.
Uno movimiento, cero sin cero. William, siempre que diga me muevo, hazme un copy, ¿vale? ¿Qué hago? Nos movemos, ¿eh? Me muevo. Arma en alto, que aquí ya podía haber enemigos. Alerta alta. Pisamos por los pasos del compañero. Muy, muy atento, Quiñones, a la ruta que lleva el delante, ¿vale? Sí, sí, voy siguiendo la de Maverick. Vale, cualquier cosa que veáis, informad. Ojo a las trampas. Afirmativo. Afirmo. William. Dime. Vale. De vez en cuando te voy a llamar, ¿vale? Simplemente para... Si te digo William y no te digo nada, simplemente es... Para saber que sigues ahí y no tener que girar cabeza y perderme. No, tengo que llegar a eso. Que cuando giro la cabeza a veces me desoriento un poco. Disparos delante. A cubierto, William. Mantén retaguardia. Quiñones, delante. A tu derecha, Quiñones. Avanza a tu derecha. Quiñones. Vale, avanza un poco. Delante mío, Quiñones. No, es delante mío. William, detrás. Vale, va granada, chicos, va granada. Objetivo, objetivo. Aliados, aliados. Aliados a la derecha. 3, 4, 2. Posible enemigo. Mate, me están silbando las balas, eh. Me voy al árbol, al tronco este gordo. Vale, binomio 1, estado. ¡Es copiado! Voy hacia ti, Ghost Maverick. Estoy recibiendo fuego. Te cubro tu derecha, parte. Te cubro, mate. Tenemos al cabo caído, William. Necesito que cojas al... Vale, te... Informo de que el sargento ha caído. Sargento ha caído. Arrástrale detrás del árbol, William, que no te den. Que no te den, William, que no te den. Quiñones, ¿dónde estás? Vale, arrástralo un poquito más hacia atrás, William. Corre. Y después me arrastras a Capper. Arrastrale un árbol a Capper, ¿vale? Que sepas siempre en todo momento dónde está. Necesito a alguien que compruebe el pulso de Capper, ¿vale? Déjalo, suéltalo ahí, vale. Cúbreme por delante. Ahí, ahí, bien, bien. Por ahí. Necesito saber el pulso de Capper. Que alguien me lo grite. El sargento tiene pulso. Bien, yo tengo el pulso de Casper. El pulso de Casper, nada. Los tiras a vender. Copy, hace RCPs. ¿Dónde está Casper? Copy. Lo tengo por aquí. Aquí, vale. Vale, véndale todo, véndale todo. En ello. Estoy realizando RCP. Bien. Vamos, vamos. Vale, está, binomio ha estado... Binomio 1 estado. Dixon, binomio 1 estado. Coge posición, aquí ahí estamos expuestos. Vale, tiene pulso, mucha sangre perdida, le meto sangre. Vale, Maxi, cuando acabes de suturar, quiero que vayas a donde está el binomio 1 y veas si hay alguien caído. Vale. Ahí por el bosque. Me vendo brazo. Vale, Capper se está estabilizando. Maxi, procede a ayudar allí. Procede a ayudar donde está el sargento. Voy. Va. Maxi, ahí es detrás mía. Vale, Capper se va a levantar en breves.
¿Cuál es el estado del binomio 1? Copy. Recargando. Amarillo, están en proceso de curación. Copy. Binomio 2. Verdes. Copy. A menos que Juan, si no, no tengo información de Juan. Se... Afirma, binomio 2 verdes. Verde. Binomio 4 verde. Capper se debería levantar en breves. Enemigo flanqueando, enemigo flanqueando por la izquierda. Vale, William, escuchado, ¿no? Vale, ya. Que enemigos flanqueando por la izquierda, ha dicho el sargento. Los enemigos están hasta hacia 300. Copiado, 300, William, ya sabes. Me voy a retirar un poco, me voy a mover al otro lado del árbol. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, William. Ya, acercándome. Vale, Capper arriba. De la puta rama, de los cojones. Vale, Capper, mantente, mete epinefrina. Cubierto, cubierto. Digo, morfina y epinefrina, perdón. Avanzo a la próxima cobertura. Mantén, mantén. Queda ya. Hunter está caído. Capper verde. Capper verde. Jorge ha caído. Copiado. Jorge ha caído. ¿Ha caído delante? Afirmo. Copy. Intenta despegar la zona y en cuanto la veas despejada, arrástralo hacia aquí. Tiro humo. De paz para Steel. Paz, vuelve a estar operativo. Nuestro red operador estaba caído. Me muevo. No te levantes. Afirma, afirma. Me arrastro. Me ha... ¡Hostia! ¡Hostia! De FAT es copiado, procedemos mate, a dar mate, caído, a Overlord. Vale, Maverick, mate, te caído, ¡hostia puta, qué tiraco! Maverick, me copias. Overlord en nuestra retaguardia. ¡La virgen! ¡Qué tiraco! Vale, ¿cómo está Juan? Llegué, llegué, llegué. ¡La puta vale. madre! Recargando. ¿Quién está caído ahí? Vendando, vendando. Maxi, Maxi, necesitamos. De FAD es copiado, mantenga. Aquí que lo arrastre, Kian, arrástralo para atrás. Me cago en la puta. Arrastra a mate para atrás para que. Es que no me lo creo, que tira como he llevado. Bien, duro. Vale, sanitario caído, sanitario caído. Arrástralo, Kian. Maxi, cúbrete y ponte con él. No te quieres seguir en medio, no te quieres seguir en medio. Ponte cerca del árbol. Copiado, 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 tenemos que moverlo ya. No te levantes, William. Arrastre a mate hacia atrás. No te quedes ahí, no te quedes, estás en todo el medio. Mierda. Maxi, estás en el medio. Escóndete, quieres el único medio. Cúbrite, cúbrite, Maxi, cúbrite. No era nada. 13 árboles. Sótelo, sótelo. Me pongo en el. Vale, deberíamos movernos hacia atrás. Nos movemos hacia atrás. Retrocedemos, Juante. Compañía, retrocedemos. Direcciones, direcciones, William. Nos movemos hacia atrás. Bien, pero sabes. Nos movemos, cierra eco. Cierra eco. Uno movimiento. William, William, hacia atrás. William, William. Jugada de pulso. Espérate, espérate, que se arregló para el sanitario. ¿Dónde está el sanitario? Duro. ¿Algún lado más que necesite vendaje? Vale, está cerca, ¿cómo? Está cerca. Cuidado, 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 cuidado. No tengo balas. ¿Alguien tiene para pasarme? Va bien. Realizo RCP. ¿Tenés cargadores, Maxi? Tengo, tengo. Si puedes agarrar mochilas, agarra. No tenés la mochila. ¡Capper! ¡Adelante! Hay que moverse ya. Ya, tiramos al sanitario caído. Dios. Que lo estabilice y lo muevo. Le pido gasolina. Dixon, mantén. Por aquí, sargento. Mete pues sin sangre, mete. Lo escucho. Mantén, están levantando al médico. Copy. Estabilizarlo y lo llevamos rápido. Vamos. Lo sacamos acá. ¿Está estabilizado? Paz para Overlord. Pero nuevo estado estabilizado. Overlord. Listo, me lo llevo. Vamos. Me curo, me curo. Puedo que recuperé el pulso. Podría entrar en cualquier momento. ¿Quién me ha estarido? Vale, levanté, levanté, médico arriba. Bien, 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 bueno.
Vale, ¿cuál es el estado por binomios? Uno, amarillo. Uno o dos cargadores, necesito. Defaz descopiado, procedemos a ello en la mayor brevedad posible. Cambio corto. Dos amarillo. Vale, Maverick, hay que moverse. Vale, Maxi, ponte con binomio 1, yo me pongo con binomio 2. Copiado, mate. Binomio 2, dale unas voces, no sé dónde estáis. ¿Dónde está Quiñones? ¿Dónde está William? Vale, avanzo hacia ese árbol. Vale, ¿quién? Vale, me pongo. ¿Con quién me pongo? William, estás con. Vale. Vale. Aplica. Tiene ritmo muy bajo. Meto epinefrina a William. Vale. ¿Se fue aliado? Una locura, pero. Que uno de los médicos se venga con nosotros y el otro se quede. Así sí. No perdemos a los dos médicos. Copy, me quedo yo. Maxi. Vale, binomio. Va con Casper. Maxi, ya, con Casper. Maxi. Vale, William arriba, mantén. No te muevas. Maxi. Quiñones, ¿dónde estás? Aquí. Maxi. Ya lo tenemos un médico. Mierda. Me he cortado. Joder. Mierda. Cambio la puta, va todo genial. Eso no te pongas delante, hombre. Yo tengo vale, permiso al médico. ¿A quién? Bueno. Vale, no, deberíamos de movernos ya. Señores, venga, vámonos ya. Venga, nos movemos. Venga, dirección. Eco. Dirección, eco 100. Uno movimiento, vamos a... William, nos movemos. Vamos, Quiñones, delante mío, vamos, en esa dirección, dirección eco, vamos. Jan, vamos. Venga, nos movemos. Caper, frena un poco. Vamos abiertos. Vale, usted todo a la derecha, está todo a la derecha. Teto, está a la derecha. Teto. Mateo, hostia, me están dando. Mateo, mueve. Estamos recibiendo fuego, están adelante. Vamos, Quiñones, te disparan desde adelante. Me pongo cuerpo a tierra. William, toma cobertura. No sé de dónde coño me están disparando, ¿eh? Revisad las copas de los árboles, por si acaso. Vale, William, bien. Estoy aquí. ¿Todo verde? ¿Todo bien? Trinomio 4 verde. Juan se ha caído. Le veo. Voy a por él. Cúbreme, Jan. Dixon, cárgalo. ¿Avanzamos 1 y 3? No, Jan, cárgalo mejor. Cárgalo, Jan. Quiñones, William. Quedaros con el médico y con Juan. Los demás con nosotros. Copy. Ponlo cerca de un árbol, Jan. Ponlo cerca de un árbol y vete con el grupo. Venga, táctico. Cuanto más grueso el árbol, mejor. Ahí. Te lo pongo acá que hay bastante copy. Cobertura. Copy, venga ahí. Hola, ahí. Voy contigo, Juanse. Quiñones, cúbreme. William, lo mismo. Me disparan. Copy, me pongo con Juanse. Necesito estabilizarlo. Vale, William, retaguardia. Quiñones, quiero que me controles todo el lado izquierda y derecha desde donde han hecho el avance, ¿vale? William, eso no es retaguardia. Eso es vanguardia. Quiñones, ¿dónde estás? Que ahora mismo estoy tratando. Estoy detrás tuya, cubriendo la parte trasera tuya. Vale. Entre William y Quiñones, cubrid el máximo sector posible, por favor. Estoy cubriendo Sierra Whiskey. Whisky November, ¿no? Copy. ¿Qué parte de eco? No tire humo, William, que antes han pillado por el humo. ¿Qué ha pasado, Cap? Mate. Nada. Tiramos humo, no detectan. No tiene ritmo, me cago en... Vamos a ver. Estoy contigo, Juanse, ¿eh? No te preocupes. Que unos mimos y ya te levantas. Hostia. Los mimos cuidan que resucitan a todo el mundo, ¿eh? Tú concéntrate, que no quiero que me metan el tiraco que me han metido antes, que estaba tumbado. Y me han metido un tiraco. El tiraco supremo, o sea, me han hecho un... Vamos. Que... Los médicos tienen una diana en la cabeza. No tiene ritmo. Ya ves. Sigo aplicando RCPs.
Va a la tercera. ¿Dónde meter los putos chinos esto, tío? Vamos, Juanfe. ¡Sí! ¡Adelante! ¡Copy! Estoy. Me pongo en movimiento en 5 segundos. ¿Quieres que carga este? Negativo, mantened aquí. De hecho, William, mantén aquí cuerpo a tierra para que no te vea nadie. Y Quiñones, ve conmigo. ¿Has metido sangre? Afirmo, lo acabo de hacer. Vamos, necesito que hagas RCPs, William. Haz una RCP y cubre, ¿vale? Ahora vuelvo por ti. En dirección 60, vamos, Quiñones, recuérdamelo. ¡Mate! ¡Dime! ¡Cagando hostias! Te están llamando hace mucho rato. Ha muerto uno y tú aquí hablando. ¿Con quién me pongo? Con este, cojones. Con este. Barrera, copy. Con el que pego este ha perdido mucha sangre, pero ¿qué coño haces? Voy a recomprobar el pulso. Tenemos aquí múltiples caídos y tú charlando por ahí. No tiene ritmo, me quedo. La puta, tío. ¿El sargento dónde está? El de la derecha está es baja. Hay múltiples bajas aquí. Este. Han venido desde Sierra Eco, aproximadamente. Tenemos a William detrás con Juanfe, que creo que se estaba levantando. Está el solo. Copy, venid, dirección 60, estamos en dirección 60. Dios mío, tío. Mauri, ¿a quién estás curando? A este. ¿Qué baja? ¿Es baja? Es baja, sargento. ¿El que tenemos a la derecha es baja? Voy a hacer revisión de todos los que estaban aquí. ¿Cómo está? ¿Tienen para meterle sangre? Baja. Sí, ya le he metido 500, le meto otros sangre. 500. Repite, repite, cabo. Aquí hay líquidos. Me voy a meter los métele, para métele que salino. Copy, estoy en ello. ¿Tu coino cómo estás? Operativo, sargento. Totalmente. Vale, Capper, ¿no? ¿Está bien con el que estás tú? ¡William! No está bien, sí, solo queda ese. Dime. Solo queda este, vale. Voy a avanzar a Galo porque estamos aquí delante, ¿vale? Vale, William, ¿dónde andas? No te veo. Cabo. Adelante. ¿William? Avanza hasta la puesta que tengo ahí delante. Muy bueno. Vale, voy a poner el que tienes. Copy. Venga, una perimétrica aquí. Copy. William. Dirección 60. Que te muevas, que estás ahí vendido. Cárgalo. Cárgalo, si lo tráelo con el médico. Julián, te había entendido que ya se había levantado. Por eso te he dicho que vinieras hacia acá. Vale. Creo que va a necesitar otra de salina. Copy. Métele dos y medio. Le meto más. Coino, ¿tú eres sanitario? Negativo, radio, copy. Mate. Que los cargues, me cago en la hostia. Vale, aliado llegando, ¿eh? Aliados, mate, urgente, ¿vale? Tenemos uno caído. Copy. Ponlo aquí, al lado mío. Vale. Mate, presión arterial baja y pulso débil. Copy. Déjame a mí. Mate, venga, bueno, dale. No, no os quedéis ahí todos. Repartíos por sectores. Efraín. Sí, dime. Vente conmigo aquí en November. Estoy contigo, Juanfe. ¿Pixon? Aquí estoy. Ya, te veo. Estoy camuflado, ¿eh? Si os falta cargadores, coged de los compañeros. Muchas gracias. Ya estoy.
Pino. En el líquido ninguno de estos, tío. Coino. Dígame. Somos los únicos que quedan. ¿Y este quién es? Aquí tenemos otro delante, Vale, voy a recoger los zapatos de los caídos. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos delante, Quiñones? Pero está caído. ¿Tiene mi barrera? Vale. Somos los únicos que quedamos, ¿no? La placa. Confirmo. Mierda. No me vale esos. ¿Y esto? Venga, tomad posiciones, por favor, ¿no? Todos mirando los cuerpos. Mate, si necesitas líquidos, mi mochila tiene, ¿vale? Afirmo. Vale, no tiene nada. Joder. Bueno, ¿cuántos hombres erais? Valerio y yo, Casper. Cabo. Vale. Copiado. ¿Y cuántos erais al principio? Éramos unos 7, más o menos. Unos 7 u 8, sí. Copiado. Juanse arriba. Puta. Vale, mate, sácame el líquido si quieres destruir la mochila para quitarme el peso. Adelante de FAD para ti, el cambio. Prende fuego al paquete y verás tú cómo van a salir corriendo. ¿Qué? De FAD le indico, actualmente tratando a los heridos de Overlord, estabilizándolos y procedemos con nuestro objetivo. Cambio. Pues yo voy a retomar, voy a coger todo. Vale, no puedo cargar más Casper, estoy a tope. Te he dejado un poco de salino, un litro de sangre y plasma. Tú, si tiene hueco, mételo todo. Si no, déjame hablar. No tengo más hueco, no me cabe más. Que necesito cargar, yo puedo cargar. Maverick, es fácil, ¿vale? Ah, está bien, Juanse, lo lleva al cabo. Maverick, lo que tenemos delante son rocas, ¿vale? Esas rocas, mira mapa. Hay algunos metros yo por ahí. No veo nada. Vale, estado por binomios. Nada más que veo bosque, tío, y una rozal. Binomio 1, estado. Esas rocas que tenemos delante son Mates, o este sector de aquí, ¿vale? Cosas, toda esta zona. Una mochila vacía. No ok. Problema, no entro muy bien. Deberíamos ir hacia Whiskey. Binomio 2. Retomar carretera y... Mates, mírame el pulso. Dixon, Ya, eso lo gestionas tú, yo te lo dejo a tu... Estado de binomio 1. Deberíamos de rehacer binomios y unir a los dos al... Mate. Dime. Bueno, no, pero se unan como binomio y ya está, barrera y coino. ¿Bajo o alto? Barrera, coino. ¿Cómo? Unir a mi tu pulso es bueno. ¿La presión? Vale, barrera, como binomio, coino. Unir a mí. La presión... Recibido... Buena. ¿Qué es binomio? ¿Binomio 6? Negativo, mételo. Si se te mueve el arma es por heridas de guerra. No, por eso. He recibido... Pues binomio 2. Copiado, creo que vale, no te soy unido. Vamos en dirección. ¿Me estáis atendiendo? Afirmo. Afirmo. Dirección Whiskey, tomamos carretera y nos ubicamos. Y allí haremos. Maverick. Más o menos nos reorganizaremos. Maverick. Dime. Sargento, ¿me copias? Ah, ya te veo. Ya. Me copio. Vale, deberíamos avanzar un poco hacia November. Echar un ojo a esas rocas. Maxi está por aquí. Venga, avancemos hacia allí. Maxi ha regresado. Venga. Dirección. Maxi, retoma tu binomio. Mantenga, colóquese en línea de tiradores. A mi izquierda, Frank. Vale, Maverick, voy a ir atrás que soy comunicador. Mirando hacia November. Recuerdo el versión y ir al grupo y a ponerse rojo. Vale, ábrete un poquito. Juanse, Maxi y Gian, pasáis a 3, ¿vale? Sois trinomio 3. No hay por ahí canana de... Trinomio 3, oí no. Dígame, sargento. No, únete a mi grupo. No, tiene balas. Este es su grupo, sargento. No, está en amarillo. Copiado, creo que no. Coino, ¿lleva aviso ametralladora? Pero ¿por qué no estoy en el grupo...? Será un fallo. Sí, debe ser. Coino, ¿lleva aviso ametralladora? Vale. ¿O no lleva aviso ametralladora? Lo llevaba bueno, pero no sé dónde está. ¿Bueno lleva ametralladora? Sí. Creo que sí. Vale, venga, señores, venga. Trinomio 3. Vale, no llevamos... A la izquierda de binomio 1. Vale, venga, pues... a la izquierda de Dicto. Vale, venga, chicos, vamos, binomio vale, 4. Contigo, Herrera. Maxi, Gian, Juan. Mate, trinomio 4, nos movemos. 4. Dime, sargento. Detrás de la línea vamos, de tiradores. William. Copy. William Maxi, Quiñones, de, a la derecha de Coino. De ¿listo?
Popi. Venga, vamos. El movimiento. Venga, iniciamos en táctico, táctico lento. Venga, iniciamos. Popi. Táctico lento. Separaos, separaos, no vayáis tan pegados. Maxi, toma la izquierda de Gia. Venga, una carrera y la toma. Saca a punta, cojones. Vale, mate, no te quedes tan atrás, ¿vale? Copy. Sí, tú eres médico, ¿verdad? Estamos muy juntos. Bueno. Afirma, por eso sí, activo, lo tenemos dos médicos. Pues entonces, ve, quédate con nosotros detrás. Ya, no os separéis mucho, ¿vale? Ahora mismo, como estamos avanzando, avanzamos bien. Dirección November puro, ¿no? Afirmativo, November lo que son. Puro. Nos movemos hacia las rocas esas para echar un ojo a lo que tenemos allí. Copy. Yo para la izquierda. Aquí tenemos. Un hombre caído. Van a ser bien con. ¿Se escuchan, Vietcong? Se escuchan hostiles. Vale, pues atentos, ojos abiertos. A la prioritario, prioritario, sargento, prioritario. Tenemos una caseta. Centro derecha, coño. En eco. Desde aquí no lo escuchamos, solo vosotros. Vale, el lado izquierdo. Id hacia la derecha. Cuidado, mopo. Alto en los árboles. No, alto, entramos no salimos, en la no salimos a la explanada. No salimos, no salimos a la explanada. Cuidado. Vamos por el otro árbol. Vale, veo. William, estoy contigo. La edificación. Quiñones, estoy en el árbol de la izquierda. Copy, te he visto. El oro, café. Atento, que se escuchan Vietcongs. Sí. Se escuchan amarillos. Vale, te veo, te veo. Vale, ¿estamos todos, Maverick? Sí, estamos todos. Vale, pues lo mismo, ¿y ya tiramos hacia esa casa? Cuidado. ¿Qué casa? La que hay en eco. Dirección 080, eco. Vale. Dixon, vamos, retomad aquí. Al loro con las minas, señores. Frank, ¿estás conmigo? Machi, en movimiento. A nuestra posición, Dixon, vamos. En movimiento, médico. No ve cómo cubrimos los saltos, compadre. Vamos a hacer una carrera, los de la izquierda, vamos, nos incorporamos. Vamos, vamos, vamos. Cubrir el lado izquierdo. Atentos, audio. Dixon, Dixon. A la orden. Dixon, tú vete con tu binomio a la roca y cúbrenos desde el aire, desde arriba. Efraín, conmigo. Si ves algo, chilla. Adelante de Fast para Steel, cambio. ¿Un permiso para abrir fuego? Obviamente, ¿no? Llegando a la casa. De Fast, vale, estamos en la casa. Sabía. Estamos intentando localizar la posible amenaza, cambio. ¡Ojo! Cúbrete izquierda, barrera. Bien. Contigo, William. Venga, mina, mina, mina. Mina, mina. De Fast es copiado, cambio. Al suelo. Cuidado, mina, 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 mina. Dale, cuidado. Todo el mundo cuidado, fuera, cuidado. Todo el mundo fuera. ¿Dónde mina? Adentro de la casa. Dentro. Vale, todo el mundo fuera de la casa. Todo el mundo, alejarse. Tiro granada. No tengo granada. No tire granada, no tire nada. ¿Hay algo importante William? Ahí? ¿Hay algo importante ahí? ¿Desactivarla o pasamos? William, la última que desactivaste una bomba no fue muy buena. Maverick. Vale, ¿dónde está la mina? A ver, en medio, a la izquierda. Mírese bien los informes después, para poder hablar. Por eso. No hay nada, ¿no? Pues no entramos. Negativo, no entramos, pasando. Vale, Maverick, tenemos 15 minutos para otear toda la zona, ¿vale? 15 minutos. Voy a avisar a Víctor. ¿Me oímos, sargento? Pate. Pues venga, recuérdese. Estoy aquí, aquí, levantando vale, la mano. Maverick, vale, dale, nuestra posición actual, ¿vale? Nuestra posición actual es esta zona. Vale, estamos aquí. Vale. ¿Mierda? ¿Has saltado tantas rocas? Afirmativo. He saltado. Vale. No, espera, perdón. No estoy ahora, un vale, segundo. Me pongo aquí. Voy a tomar el árbol de la sombra esta. No te pongas, que... Mantén, mantén. Un momento, te indico ahora. Yo para mi Casper que estamos aquí, ¿eh? Detrás tuya, mate, no te pongas. Casper.
Vale, un momento. Ver la mar... Sierra Eco. Yo creo que estamos aquí, ¿eh? Espera, aclárate. Por aquí. Si no, tiro eco total. Eco. Tira donde y... veas, Maverick. Lo desconozco ahora vale. Mismo. No sé ubicarme. Dixon. A orden. Dirección eco puro. Copiado. Uno movimiento. Dos. Coino y barrera. Maverick tiene pinta que me tengo delante. Trinomio. Tres en movimiento. Maverick, ¿me has escuchado? Sí. Ah. Es... Sí, pero está, no, habíamos tocado la primera roca, así que tenemos que estar aquí. Dime. ¿Vámonos? Vámonos. No vamos a ir delante del, del binomio 3, compañeros. Capper, vamos. ¿Hacia Eco? Nos movemos, ahora sí. Eco puro, venga, William, vamos. A mi espalda. Sí, pues a mí, cojones. Ya, nos movemos, nos movemos. Eco puro, puro. Hacia adelante, así. Pues de moro, tío. Está bien. Gracias, mate, William. Afirmo. Vale. Estamos, pero no te vemos. Vale, vale. Maverick, Maverick, artillería. Alto, todo el mundo. Alto, todo el mundo. Artillería aquí. Como que artillería aquí. Mira. Sí, hay sí. Un vale. Caco que flipa. Hostia puta. Bien. Y lo hemos encontrado de milagro. ¡Willy! ¡Vaya con el AT! ¡Vaya con el AT! ¡Cargas! Voy. ¡Disparan! ¡Nos disparan! ¡Tomo cobertura en rocas! ¡Tomo cobertura en rocas! ¡Frain! ¿Cuánto pongo? ¡Frain, nada más conmigo! ¡Con uno! Bien, Quiñones, conmigo. Cuidado, mate, eh. Cubre, cubre por ese sector. ¡Cuidado, te han disparado! ¡Te acaban de disparar! ¡Quiñones, cúbrete! ¡Cúbrete, cúbrete! ¡Joder! ¡Me cago en la! ¡Métete dentro! Mate, mate caído. Tira uno. Tirador. Joder, mate lo ha tirado. Se escondió. La piedra, play. Tres. Atentos al tirador. Maxi. Maxi. Dirección. 330. 330. 330. Arriba la piedra. Arriba la piedra. 340. Localizado varias. Vale, Maxi. Tócate. Tócate los cojones, tío. Es el médico. Ha tirado otra vez, asoma. Bien, le trato. Tócate los cojones. Estoy, estoy más tumbado que tumbadín. Dios. Y me meten un guancho dos veces. William, ¿de verdad? Ojalá de Amazonas. Bien, por eso es suturar. Estoy suturando, ya está suturado. ¿Qué tiraco mami, tío? Tío, tío. ¿Cuál es tu, tu a ver, ¿cómo va el pulso? Bien, 105. 105. No. Métele el piso y levanta. Piso. ¿Me cargo? ¿Cómo tiene la presión? Le veo la cabeza. Sale, lo que... Abatido, abatido. Si me tenía... Abatido, perdón. ¿Eso? Vale, lo tiene bien. Ha sido abatido, tirado. Vale, estoy arriba, estoy arriba. Espérate. Médico no, arriba. No bien, 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 mata arriba, mata arriba. Vale, ¿hay alguien herido? De paz, le informo. Este tiene ese hueco que estaba fuera antes. ¿Está operativo? Estaba fuera, es que no sé de dónde carajo me venían los disparos, tío. Había un tirador ahí en la roca. La piedra arriba, tío. Ah, en la piedra, vale. Es que pensaba que estaba a lo lejos y estaba cubierto, pero no. No, no, estaba en la montaña que tenemos ahí. No, no, el tirador está en la montaña, igual puedo tirar. Copy, copy. Es que no lo estaba viendo. No, no, es que tenía la cabecita solo fuera. Vale, me retrocedo. No, no retrocedo a ningún lado. Vale, veo cabañas en rumbo. Por encima de las cabañas. Rumbo por el suelo. Vale, te veo. En 8-0. Pero, Efraín, cubre sierra. Quiñones, ¿dónde andas? Ahí. Sí, levanta la mano. Justo. Levanta la mano. En 2-0 también tenemos tensor. Sí. Bueno, me puedo hacer. Vale. ¿Qué músculo era para levantar la mano? El músculo 8, si no me. Escucho, escucho, vietnamitas. Ahí, ahí, vale. Muy bien. Vale, atentos. Ojo, ojo. Estoy en tu espalda, Quiñones. Pues tengo munición, eh. Creo que aquí estamos expuestos a la piedra aquella, ¿eh? Sí, la estoy cubriendo. Hasta que no me den la orden. ¿Cómo que se lo...? Voy a asomar por aquí.
tenemos una pequeña está. Cabaña. Arma esta. Dirección 080 ya. Hay dos. ¿Dos? Vale. No sé si va a funcionar, pero podemos intentarlo. Lo podemos poner más para el lado. A ver, deja, ¿la has armado ya? Está muy dispuesto para la otra. Toma, lo tenéis dispuesta. La espalda. Esto no te pongas tanto. El resto de gente. Porque nadie está cubriendo este lado. Si vienen por ahí, te ven muy claro. ¿Qué pasa? Bueno. Igual si ellos. Si nos vienen por. Por norte. Por norte de los 40. Vale, ¿cómo va la cosa ahí abajo? Limpio. Maxi, ¿cómo vas de líquidos? Hostia puta, ya no sirve de nada. Estoy chillando, mala ra... William, da igual, lo colocas aquí. Vale, vale. ¿Qué pasa? ¿Algún fallo? ¿La carga? Repite, Maxi. Esta es la distancia a la que se puede colocar. 4 y medio de sangre y 4 y medio de salino. Copy. 4 y medio de sangre y 4 de salino. Copy, copy. Por detonador, ¿eh? Vale, Maverick, deberíamos de dar la vuelta hacia la izquierda, ¿vale? November. Básicamente de las rocas, ¿vale? Sí, por ahí. Para ir a... Para ir a Tango Lima. Vale. ¿Pixon? A la orden. ¿Está plantado, William? ¿William? Tengo ya. Código 1. ¿Está colocado? ¡Vamos! ¡Amigos! Jan, agacha. Puta guardia. Dirección, dirección. William. ¿Por qué? Dos. Parece ser whisky. Juanses. Avisen, por favor, cuando disparéis, hombre. Que no he disparado, se dispara solo. Me da igual, avísate. Muy que bien, se dispara pero solo. Ha sido fuego. Coño. Madre, que te parió. Es de lógica, tío. Si no estamos vale, buscando al aquí, enemigo. Ya. Vale, estoy herido. Vete con el médico. Dixon, estás en la línea de fuego, Quiñones. Prepara la carga, la tienes ya sincronizada. Creo que tengo vale, misión. Quédate, Dixon, no te preocupes. Perdón, Quiñones, perdón. Edito sutura. Copy. Yo cubro piedra. Mientras que Dixon, ¿dónde estás? ¿Repita? Aquí, sargento. ¿Tenés binoculares? Porque veo algo entre los árboles, pero no identifico que... Capper, verde. ¿Qué quieres hacer? Vamos a ir en dirección November 010. Norte puro. Copy. Frank, ¿está conmigo? Un vehículo. Tenemos un vehículo delante, Maverick. ¿Dónde? Un vehículo activado, se escucha vehículo. November. November puro. Dixon. Se escucha vehículo. A la roca. ¿Quién está? Maverick, deberíamos de movernos. Perimétrica. Deberías de movernos, no tenemos tiempo. ¿Quién está ahí en sierra? Venga, vámonos, venga. Baja él. Que nos dé el vehículo. Venga, vámonos. Tenemos 15 minutos ahora mismo. Dirección. Dixon. Rumbo November puro. Efraín, conmigo. Recordad vamos. Que el detonador no es mucho ahí. Uno en movimiento. Mucho, ¿eh? Vamos, 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 nos movemos. Los que están ahí atrás, vamos. Vamos, venga. Binomio 2, sobrepase. Binomio 3, sobrepasa. Maxi, sobrepasa. Vamos. Venga, vamos, Capper. Vamos, binomio 4, se mueve. Trinomio 4, se mueve. Ahora somos el 5, Max. Copy. Ahora. ¡Disparos desde la izquierda! ¡Disparos desde la izquierda! ¡Rojo! Ahora que nos vamos, no viene, ¿no? De puta. Vale, ¿hay alguien tocado? Ha batido el que estaba detrás nuestra. Copy. Han tirado hay más, humo. Hay más. ¿Quién ha sido? Vale, vamos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos William. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Nos movemos, rápido, rápido. Está en camino una mina, adelante. William. ¿Qué? Detona. Maverick, ¿permiso para detonar? Verde. Dale, William. Todo tuyo, detona. Lo suelto acá. Acá. Detona esa mierda, detona esa mierda. Médico. Anten. Voy. Médico aquí, médico aquí. Estoy contigo, igual te ayudo. Procedo a vender el herido. Vale, me pongo con coino. ¿Hay alguien me ha herido? Ya, estoy vendando la última parte. Actualmente estamos verdes. Vale, compruebo pulso. Está blanco, ¿no? ¿Hay alguien más herido?
aparte de Coino. Parece que por ahora es solo Coino. Compramos su pulso. Copy. Tiene pulso, 127. Va. Vale, está bastante. Aplico vendaje. Escuché tiros. Y en proceso de tirar. Copy. Le meto sangre. De fases copiado. Copy. Barrera. Binomio 1, estado. Mi binomio está caído. Coño, está caído, coño. Binomio 1, estado. No lo encuentro, binomio 1 avanzó más por las piedras. Copy. Coino está siendo estabilizado y se va a levantar. Mantente con el Maxi, voy a buscar a Dixon. Copiado, mate, me mantengo con él. Vale, Quiñones, cubre hacia Sierra Eco, ¿vale? Mate. Pégate un poco más al muro y me quedo cubriendo. Vale, sargento, voy con usted. Médico, campamina. ¿Dónde está Dixon? ¿Alguien sabe dónde ha caído? El binomio 2 no tenía en visual. Sepárense, van muy pegados. Copy. ¿Los puede cargar y volver por el camino que ha venido? ¿Podéis cargarlos y traerlos aquí? Negativo. ¿Cómo va? ¿Cómo que negativo? Dixon es baja. Dos bajas. Los dos. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Los dos. Baja, boom. Otra mina. Vale, y nadie se ha dado cuenta. Cuidado, de que se ha cogido una mina. Yo solamente me di cuenta del... ¿Cómo está Coino? ¿William? Debería ir a cualquier momento. Vale. No se meta por ahí, que es el campo minado. Por donde vinimos. Vale, comprobando presión. ¿Qué le estás tratando? Sí. Demasiada presión arterial. ¿Ha ido por ahí o qué, Maverick? Sí, ha ido por ahí. No, os habéis pasado con el salino, vamos. ¿Está en su cuerpo? Bien. Sí. Bien, ¿no? Que recién le... ¿Qué le has metido? ¿Más salino? 50. No, le he metido solo sangre. Recién le he metido salino. Justo ahora. ¿Qué le queda al soldado? Demasiada presión arterial. Por lo demás, creo que está bien. ¡Disparos! ¡Disparos desde izquierda! ¡Lo veo! ¡Abatido! ¡Buen trabajo! Cuidado. ¿Alguien herido? La presión arterial por las nubes, men. Bien, estabilizando. ¡Gian! ¿Qué hace? Cuidado. ¿Habéis metido? ¡Qué cabrones sois, tío! ¿Lo habéis metido? ¿Cuántos años lo habéis metido? ¿Qué le estás tratando? Le he metido solo 250. Le estoy metiendo sangre. Copy. Solo sangre. Se me había ido la mente. Le he metido solo uno de 250, pero no sé por qué le he levantado tanto. Vale. ¿Sargento? Estoy aquí. Cubra usted, bien, cubre usted 220. De 220 a 260. ¿William? Bien, Coino arriba. Vale. Levanta la mano. Eso de ahí es un... Espere, Coino. ¿Es un medio detraído? Copy. ¿Cuál? Enemigo en retaguardia. ¿Cómo? Un sobre dos, fuego, no lo veo. Cinco. No, se lo he perdido de vista. Ya va a estar algo ahí, no. Creo que vale, no. Maverick, en rumbo, Whisky, 2-3-0. En la caseta. Me ha parecido ver un amarillo. Bien, cubra pues esa posición. Vale, ¿vamos a hacer algo o nos vamos a quedar aquí quietos? Sí, cura ese ya y vámonos. Estamos verdes. Va, quieto. Pues vámonos. ¿Dónde? ¿Hacia dónde? Cuidado, disparo. Verde, Coino. November, misma posición. Pues dilo. November. Binomio 1, ¿quién? Coino. Coino y Barrera. Coino y Barrera, binomio 1. Vale, que le ponga William, que es ingeniero, tiene detector. William, espérate. Quieto, Coino. Tiene detector, levanta William con ellos. Firmo, tengo el maestro, ¿qué? Venga, pues corre. Barrera, aquí conmigo, adelante. No, correr no, ya estoy. Porque se lo va a comer. Correr no es literalmente, ¿vale? Correr aquí delante. Vale. Pongo el altavoz, ¿vale? Hacia November, sargento. Vale. Adelante. Hacia November, pero va primero William, que tiene detector de minas. Dale margen. Venga. Recibido. Bueno, contigo. Hacia November, ¿vale? ¿No? Pues. Sí, Quiñones, te aviso cuando me muevas. Copy. Andandito. Yeah. William, andando. Atrás de mí, Quiñones, me muevo. Coino.
Dígame, dale un margen de 5 metros. Detrás mía. Todos en línea, todos en línea, todos en línea. Aguanten, aguanten. Todo el paso que lleva. Táctico. ¿Qué pasa, Maxi? Regrupa con tu binomio. Quiero que mires retaguardia el 50% del tiempo, ¿vale, Quiñones? Como mínimo. Voy, voy. Si dos segundos miras adelante, dos segundos atrás. Quiero que... el mismo tiempo que miras adelante, miras atrás. Te tengo, no te preocupes. William, cuando diga alto, vamos, vamos. Recibido de vanguardia. Quiñones, alto. Vale, vale, cuando haga alto avísame, si no te... Perdón. Vale, me muevo. Vamos, 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 vamos. Buen ritmo. Buen ritmo, buen ritmo. Vale, Maverick, ¿qué llevas? Si me pierdes, grítalo en cuanto me pierdas. Medicamento. Copy. Se lo he quitado al médico. Alto. Alto, vale, seguimos. Alto, alto. 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 Maverick, se ven chozas adelante en November puro. ¿Qué qué? Chozas se ven adelante en November puro. Arriba en la montaña. La montaña también hay. La copa de tirado. Sí, arriba, sí. Sí, sí, lo veo, lo veo. ¿Qué hago? ¿Ves algo, una amenaza? Porque vale, Maverick, no sé, no, eso es, nos estamos saliendo de zona, ¿vale? ¡Tenemos un amarillo delante! ¡Abatido! Vale, nos vamos a dirigir dirección 1, 4, 5. De faz es negativo, de momento no hemos localizado nada más. Cambio. Ya. Video. Espérate, mantén. Maverick. ¿Qué? A las 9 en punto nos quieren en campsite, deberíamos de retroceder ya. Volver a base. Vale, corre, replegamos. Replegamos a base, venga. Recibido. Pasa adelante. Hacer. Volver esto como el binomio 1, detrás de William. Venga. Sobrepaso, 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 sobrepaso. Sobrepaso, sobrepaso. ¿Hizo? ¿La dirección? Dirección sierra, diría yo. Sierra. ¿Por dónde hemos venido? 2-1-0. ¿Cómo? ¿Por dónde 2-1-0. ¿Por dónde hemos venido? Claro. Te aviso cuando nos movamos, Quiñones. Vale, te tengo en visual. Se lo paso, Mauri. Se lo paso, Mauri. Sí, no ir pegado a mi culo. Venga, vamos. Nos movemos, Quiñones. Vamos, hay que acelerar el ritmo, Maverick. A las 9 tenemos que estar allí, en campo. Sí, sí, sí. Espérate, espérate. Con la... Por aquí vale. Ya hemos pasado, ¿eh? Sí, 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 venga, William, aligera el ritmo. Aligeramos ritmo, Quiñones. Vale, seguimos aligerando el ritmo. Sierra Whisky. ¿Dirección? Sierra Whisky. Sierra Whisky. Sierra Whisky, 220. ¿Por dónde hemos venido? 220. ¿Sabes guiarte? ¿Cómo vemos? Sí. Vamos, Quiñones. Voy, voy. Armas en alto y nos movemos. Alerta siempre, porque estamos en zona enemiga. Okay. Yeah. Meterse por la izquierda, por la izquierda. No metáis por esa roca. ¿Seguís detrás mía? Confirmo. Así es. Afirma. Estoy mate, vamos.
Adelante, Faz, cambio. ¡Amarillo! ¡Abatido! Abatido, vamos. Seguimos. Dale, sígueme rápido, que les he perdido. Ah, ya los tengo, ya os tengo. No paramos, vale, tomamos hacia. Venga, un sprint. Sprint, vamos. Avanzamos. Vale, William, desvíate de dirección whisky. Dirección whisky. No, que siga hacia Sierra Whisky Móvil. Vamos a tomar la carretera. Ya, pero no es necesario tomar carretera directamente. Vamos a llegar a la carretera sí o sí, si vamos a Sierra Whisky. Vale, pues. Pues toma 230. Sierra Whisky 230. Venga, nosotros seguimos, Felita India, venga, vamos. Estoy en alto, Quiñones. Me muevo, Quiñones. ¿Cómo? Y alerta, que estamos en zona hostil. Me puede salir un puto amarillo de cualquier lado. Doy fe. Espérate, mareo. El último ha salido. Afirmativo. De FAD verde, se movimiento hacia Campsa, cambio. De FAD recibido, procedemos en cuanto lleguemos a la posición, cambio. Tronco, salto. ¿Estás bien? ¿No tenéis? Sí. Visual. Os vemos. Afirmo. Hago un pequeño sprint, ¿vale, Quiñones? Voy. Finalizo sprint. ¿Podemos tomar ya esta sierra? Mareo. Copy. William, 200. Sierra Whisky, 200. Copiado. Pasa hacia la izquierda, William. Hago un pequeño sprint, Quiñones. Copy. Finalizo sprint. Carretera. Wow. Seguimos por el lateral de la carretera. No nos metemos en carretera. Lateral. Venga, seguimos por la izquierda. ¿Doble columna o una sola? Da igual, con una sola. Nos metemos un poco más hacia el bosque y seguimos. Firma. Venga, una filita. ¿Dirección borde a la carretera o qué? Afirmativo. Sí, afirmo. Esto va bastante mareado esto. Copy. Si necesitas parar, me avisas. Avisa con antelación, ¿vale? ¿Quiñones? ¿Sigues ahí? ¿Quiñones? Sí, sí. Vale. Corre. Pégate a mi espalda. Me detienes. Vamos a pie. Vale, doble columna, hilera. Doble los pares, a la derecha. Doble columna. Quiñones, derecha. Los pares a la derecha. Copy. Pero sigue yendo detrás mío.
siguiendo detrás mío, que si no me dejas aquí en retaguardia. Vale, vale, pero... Cada 5 segundos échale un ojo atrás. ¡Fuego adelante! ¡Ha cubierto todo! ¡Mate! ¡Verde! ¡Copy! ¡Amarillo delante! ¡Abatido! ¿Quién está caído? William Coino. ¡Copy! ¡Dime! ¡Copy! ¡Cúbrete! ¡Hostia! Habrán dicho Coino caído como 7 veces ya. Coino caído. ¿Qué coño quieres que haga si el médico está tumbado? Muy bien. Ya lo sabe todo el mundo. Coino ha caído. Muy bien. Coino ha caído, ¿sabes? Pero el médico... Vamos a esperar 4 minutillos a ver si... A ver si recupera el pulso solo y ya está. Tampoco. Aquí estoy, acá. Pues nada. Esperemos que no me muera. No sé si Quiñones estará vivo. Tengo dos caídos aquí, dos caídos. Avance. Ahora es cuando Capper se va a dar cuenta de que estoy caído. En 3, 2, 1. Vamos, Capper. Venga, va. Ay, Dios mío. Me voy a la mierda, Me da que me voy a la mierda. ¿Pero qué barrera? ¿Pero quieres chequear tus médicos, por el amor de Dios? Estoy poniendo tenso. Ay, la puta madre. Me voy de la vida. Verás. ¿Qué te juegas? ¿Qué, Quiñón? ¿Acaba de hablar Quiñones? ¿Acaba de hablar Quiñones? ¿O quién ha hablado? Sí, mate. Ahora me... Pero Quiñones, por favor, seguías vivo. Ay, Dios mío. Pues estoy aquí, en la cuneta. Es que me descojono. Un médico. Muy bien. Si el médico no responde, ¿qué cojones, tío? Ay, Dios mío. Me pongo un poco tenso. Vale, ¿puedo meterle chispazo si quieres? ¿Necesitas eso? ¿Se cuenta ahora? No puedo hacerle respeto. Menos de 5 minutos. Estamos tratando heridos. Tenemos varios caídos también. Vale, le meto salino. Joder. Tengo 2.500. A ver si me salvan. Okay. Vamos a tratar de coger a los heridos y llevarlos hacia Kamsar directamente sin tratarlos aquí. Sí, coño, pero levanta al médico al menos. Por favor. Te lo pido. Le metió sangre y salino. Le doy medio. Por favor, te lo pido. Levanta al médico. Vamos. Ese color. Ese colorcito. Despierta. ¿Cómo está con el pulso y la presión? Maverick, mete una EPI. Nada, no tiene
Ya se la he metido, le meto otra. No le meto otra. ¿Tiene ritmo? No tiene. ¿Qué pulso tiene? 106. Métele otra. Métele otra. Métele otra. Otra vez. Estoy con coina. ¿Cómo va de...? Tiene. Vale, mate arriba. Nos movemos. Copy. Vale, ¿cuál es la situación? Urgencia, vale. Quiñones. Vale, ¿coino está estabilizado? Pregunto. Me pongo con Quiñones. Sí. ¿Está estabilizado? Vale. Salino. ¿Quiñones tiene pulso? Estabilizarlo y nos movemos, venga. No podemos pararnos más. Vamos. Yeah. Julián, ponle una epi. Necesito meterle sangre a Quiñones. Necesito a alguien que me suture. Necesito de urgencia al guardia. Transfusión a Quiñones. Mate, sangre a Quiñones. Sí, ya lo he hecho. ¿Cómo que ya lo has hecho? ¿No está recibiendo sangre? Sí, lo está recibiendo. Suture ya. Pues primero, procede a vendar. Arriba. Tú procedes a hacer pulso, Mate. Copy. Yo ya me apliqué una morfina. Mate, con el pulso. Sí, lo he revisado hace un momento. Sangre. No tiene pulso, ok. Ahora lo ha perdido. Sí, RCP. Métele RCP. ¿Cuál es la situación de este de barrera? Necesita salir, me estoy poniendo. Vale, barrera en pie. Arriba. Vale, Coino. ¿Está en pie? Coino es en pie. Vale, copiado. ¿Cuál es la situación de este? Estabilis, sangre, mate, sangre. Muerto. Copy, le meto más sangre. ¿Cómo que muerto? Que no tiene pulso, vaya, que ahora mismo está muerto. RCP. Ya. Está todavía pisando, tiene un pie. Estamos cubriendo sectores porque creo que en retaguardia no lo tiene nadie, ¿eh? Negativo, yo estoy bien. Repito, retaguardia creo que no lo tiene nadie. Yo lo tengo. Copy. Repito, la tengo yo. 500 más. Recupera el pulso. Una sola bolsita de sangre, que he perdido mucha sangre ya. Uno de los nuestros nos tiró con una granada. ¿Qué yo qué es, quieto, Juanse? Uno de los nuestros encima. Ay, qué joder. Sí. Negativo, no fue el de los nuestros. No creo que haya sido de los nuestros, sí, ¿eh? ¿Tienes dolor? Vale, lo dijo y mate, todo. Más sangre aún. Copy. Ya va un litro. Ole, 2 de 500. Hago yo RCP. ¿La recibe en paralelo? Afirmo. ¿Está levantado? ¿Todo bien? Negativo, Quiñones está batido. Obviamente, ya lo sé. ¿Luego le puedes meter epi? Levantadmelo ya, Casper. Lo quiero ya. O si no, lo cargáis. Hay que volar. Ya está, me lo llevo. Ya está. ¿Tenía pulso? Tiene pulso, bueno. Venga, vámonos. Vamos. Maverick, tenería abierto usted. ¿Qué? Minería abierta. Venga, nos movemos. ¿Quién es el binomio 1 ahora? Coino es baja, ¿no? Coino es baja. 5 segundos, 4. Coino está en pie, Coino está en pie. Vamos. Venga, no podemos parar. Vamos adelante. Vamos, adelante. ¿Quién cubre mi retaguardia? Yo mismo, venga. Copy, vamos. Vamos, adelante, rápido, vamos. Tomo derecha. Gian, toma izquierda, ¿vale? De la derecha. Voy por el centro. Pone caído. Pase. Vale. Vamos, Quiñones, no te pares. Médico en la derecha del camino. Venga, retomo posición. Tomo sprint. Chicos, sprintamos un poco. Yo me sé mierda, corremos un poquito. Sprintar los caminos. Sprintamos un poco. Bueno, vamos. Voy, vale. Va bien. Siempre que no encuentres tu binomio, dilo, coño. No, si lo tenía, pero íbamos por el lado del camino. Vamos, mate. Copy. Puta cuesta de mierda. Yo he pillado una trampa, a mí no me ha matado nadie. Joder. Yo sé lo que me ha matado. He mirado hacia atrás y una granada. 100 metros de la base, procedemos a entrar y reagrupar en la zona del helipuerto también. ¿No vas a entrar? Aliado entrando. Dígame. ¿Entrar? Sí. Aliados. ¿Y aliado, barrera? Aliados, vamos a meter un tiro. Venga, vamos directamente al helipuerto directo. ¿Quién va detrás de Maverick? Nadie. ¿Quién va delante de Maverick? Vamos, venga, al helipuerto.
helipuerto, vamos, vamos. Vamos al helipuerto. Al helipuerto. Helipuerto copiado. Vamos, Maverick. Vamos, vamos. Venga, 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 venga. Seguimos al helipuerto, rápido, rápido. Que nos están solicitando. Va. Venga, embarcamos, todos arriba. Lima, Romeo. Es cierto. No te salgas, que ya entró la compañera. Mate arriba. Voy arriba. Mate abajo. Venga, chicos, venga, venga. Mate arriba. ¿Quién arriba? Mate arriba. Quiñones. Venga, Quiñones, métese ya. ¿Cuántos hay? Arriba. Gian, es arriba. Quiñones arriba. Arriba. Todos arriba. ¿Alguien necesita asistencia médica? Falta mina. Ahora ya estoy arriba. Ay, venga, de copiloto, la mierda. Venga, venga, venga. Estoy arriba. ¿Alguien falta? Vale, abajo. El grupo 3 arriba. ¿Alguien falta? Había subido el copiloto, cojones. Estamos capitán, arriba. Te ruego si, si queda alguien que para subir a la. Un botón de esos raros y flipas. Arriba. Trinomio 4 arriba. Es negativo, Steve, pueden poder. Interrogo, ¿alguien necesita asistencia médica? Es ¿sí? Negativo, Steve, tiene el... Copy. Copiado, después. Steve, para unido de ese asalto habrá volado kilo. Procedemos a ir hacia la zona de la de Marcelo. Joder, putos amarillos de mierda. ¿Qué os ha pasado, barrera, compañero? Pues mira, dos cayeron. ¿Y el resto qué tal estáis? En principio, bien, ya te digo, hemos tenido varios emboscados, ya sea en el bosque, en la zona de Hotel 46, incluso volviendo hacia la campana. Hemos perdido a dos. ¿Y la mina? ¿Y la zona más o menos controlada? Sí, no había demasiado enemigo, pero estaban dando por culo todavía. Vale. ¿A dónde nos dirigimos, mi sargento? He copiado. Carlos, adelántate un poco para que des apoyo en caso de fuego. Vale, acordamos de que hay posibilidad de enemigos en el desembarco, ¿vale? ¿Sabéis? Sí, sí. ¿Has copiado? Es posible que haya enemigos en el desembarco, ¿eh? Vale. Pues ojo, ya habéis escuchado. Subido al desembarco. Interrogo, ¿vamos a ir a LZ Romeo? Afirma. Carlos, interrogo, ¿me has sobrepasado? Carlos, interrogo, ¿me has sobrepasado o no? Testil. Solicitamos prioridad para paz y preguntamos dónde os podemos dar apoyo en la situación. Cambio. Piloto, tienen al otro helicóptero a su izquierda. Sí, sí. Mantente orbitando la zona. Población justo debajo. Justo para hacer pasando, estaba abriendo el programa. Vale, Fer. Hay fuego en la zona. Trazadora, tiene fuego. Negativo. Trazadora en eco 100 grados, 100. En el pueblo. Permiso para disparar. Adelante, adelante. Fuego de supresión a 100.
Copy. Voy a intentar hacer el plano de ataque. Copy, copy. Ha sido un... Carlos, necesito apoyo en esta zona. ¿Vale? Ya, ya, yo me dirijo hacia la zona de las trazadoras que me disparan. Nos disparan. RPG, RPG, RPG. Están saliendo como aliados, ¿Qué coño haces, tío? Estamos en el helicóptero. He escopeado, sí, le he tenido fuego del eco por cambio. Habéis disparado los aliados, he dejado un tiempo. Claro, tío. Venga, cuando te tomamos tierra, todos abajo. Mantén. Es que si recibo fuego, tendría que disparar. ¿Abajo? Venga, abajo. ¡Médico a la derecha! ¿Piñones? Vale. A tu izquierda. Si me gusta, coño. El mejor treino mío de la escuadra, hostia. ¡Nos movemos, Trino M4! Tierra, Evo, 1, 6, 5. Recibido, 1, 6, 5. Sigue los disparos. Gian, Maxi. Aquí estoy. Gian. Vamos. Ya estamos, ya. Casper, deja pasar al binomio 2. Venga, vamos. No apelotonéis. Rumbo 1, 6, 5. Pero, ¿quién es mi binomio? Sargento, Arcan necesita un binomio. ¿Con quién está, Quiñones? Arcan, delante del sargento. Si no te dicen nada, con binomio 2. Vale, te estoy velando y no ordené tan rápido. Arcan va contigo. Ah, ¿que soy trinomio? Somos trinomio, en trinomio 4. Vale, pues detrás mía, Arcan. Entonces, vamos. A ver, y me quedan dos cargadores de la Thompson solo, ¿eh? En total. Ah, pues como si fuera oro las balas. ¿Tienes? ¿Cuántos cargadores tienes? Espera, te lo digo. No, dáselo a la mochila. Adelante un poco, William. Perfil bajo. Vale, quieto ahí. Perfil bajo. Perfil bajo, mate. Copy. Perfil bajo. Gracias. Perfil bajo. Cuidado con las posibles minas, Van delante, son ellos. Ya. Lo digo por eso. A mí yo voy último. Ya. No, tengo el que menos perder. Mira, atento. Ojo que la bala está traspasa en Estamos aquí muy descubierto, Sí. Vamos, hay un caído. ¿Dónde está el caído? Vale. Mantente, está más aquí delante. Arrastradlo hacia atrás al caído. Vale, cae. Barrera mareado. Cuidado a la izquierda. Copiado. William, retaguardia, va a ser el último. ¡Capper, estado! ¡Capper abatido! ¡Sacadlo de ahí, médico! ¡Retrocede y ponte a cubierto! ¡Reboredo, cárgalo! ¡Retrocédelo más! ¡Detrás del árbol! ¡Copy! Traed a los heridos detrás del tocón grande. Copy. Vale, trate ese cabo, si no me pongo con usted. Copy, le ayudo. William, retaguardia. Yo ya lo tengo. Suturando cabo. A
Necesito una morfina y una EPI, eso es posible. Copy. Puedo disparar las casas. Nos flanquea por la derecha. Ojo a la derecha, ojo a la derecha. Mantenga, mantenga, cabo. Mira, que no manda, no manda aquí a París. Cabo, verde. Copiado. Vale, entramos y asaltamos. ¿Te ha puesto la morfina y la EPI? Afirmo. Copiado. Tenemos un caído. Vale, retrocedelo. Tocón gordo. Detrás del tocón gordo. Hostia puta, que ha volado. William. Vale, lo que tenemos. Vale. Quédate, quédate en este árbol y cubre retaguardia, ¿vale? En este de aquí, en el que estoy señalando delante. Ahí. Vale. Vale, voy a asistir al médico. Quiñones, cubre la derecha. ¿A quién estás tratando, Maxi? A nadie. Ahora mismo trae las copy. Vale, aquí, aquí. Dejadlo aquí. En mi derecha. Bien, ¿cómo está? Bien, pero vale, comprueba pulso, comprueba pulso. Mate, te pongo salir en la mochi. Copy. Audio enemigo a cierre. Comprobando pulso, 105. Copy. Venda. Vendo. En la casa. Vendando brazos. Camino. Lo he reventado la casa. Y vendando brazo. Nos disparan cerca, eh. Vale, sutúrale. Suturo, suturo, suturo. Le meto sangre. Está ardiendo la casa, eh. Muchos disparos cerca, muchos disparos cerca. Cubrí sectores, por el amor de Dios. William, Quiñones, estado. Verde. Copy. Cubriendo la derecha. Tiene mucha sangre perdida. Métete quick lock. Comprueba pulso. Nada. Vale, Maxi, revisa a los que están adelante. Yo me encargo de Juan C. Hay un herido? Copy, arrastrada Capper detrás del tocón. Vale, Coino. Lo tengo. Tengo Robredo caído aquí. Copy. No lo pierdas. ¿Tiro granada de humo? Sí, claro. Confirmo. Sí, sí. Aquí hay que largarse ya. Granada de humo. Tengo a Casper. Chicos, retrocedemos y al norte. Vale, estoy con él. Estoy con él. Coino, retrocedemos al norte. Procediendo, saltando. Tiene pulso. Sáquenlo de acá, Maxi, sáquenlo de acá. Están expuestos. Vayas a través de la rueda. Sáquenlo. Vale, retrocedemos, retrocedemos. William, agáchate, al menos. Juanse, Maxi se encarga de Juanse. Copi. Al norte. Suturando a Capper. Nos vamos al norte. Capper está en el suelo, pero está estabilizado, le podemos cargar. Sangre por día. Transfusión de sangre para cabo. Copy, Maxi, ¿estás con él? Estoy con él. Vale. Tenemos a Reboredo abatido. Si Juanse está bien, está estabilizado, vea por Reboredo. Lo tienes detrás, en tu espalda. Vale, ya, Reboredo está aquí, está estable. Lo acabo de... Copy. Está estabilizado. Cubre ahí, cubre ahí. Se levanta. No está tan grave. Mete una EPI. Si necesitas bola de M60, tengo la mochila, eh. Cubre, cubre, cubre ahí, cubre ahí. Cubre al sur, a tierra. Rebo. Nos disparan por... No te muevas, No, no mováis. Nos disparan cerca, eh. Vale, abatido. Reboredo arriba. Están entrando por la abertura esa que hemos hecho, eh. Arcán se está batido. Arcán se está batido. Recibiendo fuego desde el sector whisky. Mate. Desde el sector whisky, sector whisky. Arcán se ha batido. Capper arriba. Flanco derecho, cubrí flanco derecho. De faz le copio, cambio. ¿Qué mataría? Corre, corre. Mantén, cabo. Trátese. Yo estoy en la mierda, eh. Se me están abriendo la herida, pero jodido. Quédate atrás. Quédate atrás. Te vendo el pecho. Ah, Dios. Cabo, verde. De faz está recibiendo fuego abierta en la posición. Estoy derecho, intentando mantener a pie a los enemigos. Vale, ¿cómo está Arcans? ¿Le podéis cargar aquí? Vení. ¿Hay algún abatido ahora mismo? Vale, aparte de Arcans. Copy. Necesito suturas. William. De... Verde. Quiñones. No tiene ritmo. Copy. Vale, traed aquí Arcans. Maxi, necesito que te pongas con Arcans. Con él, vente tú. Copiado, yo voy con él. ¿A quién estás tratando? Arcán. Meren. Copy. ¿Meren está batido? No, negativo. Me muevo ahí. ¡Voy! Estoy en sierra, comiendo sierra. Estoy con él. Vendalde, por Dios.
me pongo con su pulso. Estoy haciendo RCP. Véndale, véndale, véndale. Véndale. Ya tiene pulso. Cancela RCP. Véndale cabeza, véndale cabeza. Venga, calma, calma, chicos. A ver, no estén todos. Vamos a hacer una perimétrica. Cubren sectores, cubren sectores. Bien, vendando las. Vamos, vamos, que vamos bien. Venga, vendad cabeza, voy suturando. Ojo que hay audio en sierra, ¿eh? Sí, he oído un chino. Cabeza vendada, pido por una. Lo tengo en visual. Vale, está arriba, Arcans arriba, suturando, no te muevas, Arcans. Está en la casa de paja del fondo. Está en la casa de paja del fondo. Arcans, maten. Sin color cero. Bueno, pero está ahí. Vale, pues. Venga, yo le disparo, yo le disparo, yo le disparo. Casper, guarda de balas, yo le disparo. Qué lindo, vamos. Ian, ¿dónde está? Vale. Arcans verde. Bueno, se le ven los pies, le bajó el... Vale, Quiñones, William. Recargo rojo. Quiñones, William. Ojo, ojo. Puro, puro, puro. Necesito sutura. Copy, Maverick, conmigo. Detrás, Maxi, detrás. He visto algo, detrás he visto algo. ¿Aliado detrás? Aliado, aliado, Quiñones aliado. Pero que avise que va entrando. Vale, William. Vale. Maverick, voy a suturarte. Vale, ¿estáis todos bien? Vale, vale, Maverick, te suturo. A Whisky. Tengo dos de 100 y uno de 200. Hemos puesto punto de regrupe. Hemos puesto punto de regrupe en Landing Zone Romero, ¿vale? Para todas las unidades. Dime. Yo sí lo puedo coger. Igual no te coge, ¿Cómo? Tengo una herida abierta, se me está abriendo todo el rato. Copy, en suturo. Estoy viendo la pierna. Espérate, suturo. Yo ya lo he cogido. Vale, Quiñones. No lo puedo coger. William. Me lo pongo en la mochila y la agarro. Hacer una revisión rápida de vuestros binomios. Dios. Trinomio 2 está. ¿Usted está bien? ¿Usted está bien? Yo estoy bien. Vale, todos verdes, mi sargento. Hacia Sierra 160. ¿Qué estamos? Pero ¿cuántos llevas? ¿Cuántos cargadores llevas? El Long Bean, ¿no? ¿Quién, yo? Sí, ¿cuántos cargadores? Te lo digo ahora mismo. Ya, pero llevo ahora mismo 3. 2 y 1. Listo. Vale, vale. 2 y 1. Vale, pues vamos a dirección Whisky. Vale, señores. Yo tengo binomios, dirección Whisky. Ya, vamos, vamos. Recibido, recibido. Whisky, Whisky, mero. Vamos, si hay una explanada, paráis antes de aterrizar. Maverick, está en noviembre. Vamos, nos movemos. En noviembre. Nos movemos, compi. El que está apuntando Whisky, aún en el árbol. Nos movemos. Vale, dirección del avance. Whisky. Recibido. Avanzamos a Whisky. Vamos, Meren, delante. Recibido. Pero no, es para el otro lado. Maverick, no, por aquí, avanzando a Whisky, por aquí, seguidme. Pero Whisky para allá, tío. ¿Para dónde tenéis la brújula? Whisky para allá. La explanada está en noviembre. Que esa explanada no, que hay otra explanada en Whisky. O sea, Whisky, no, hostia, dale. Dirección Whisky, punto. Vamos. Mate, nos movemos, William. Sobrepaso, William. Aquello no es Whisky, ¿eh? Aquello es Whisky, November Whisky. Tirando Whisky. Tirando más para November. Esto es Whisky, esto es Whisky. Esto es whisky puro. Tirando más pan mi pelota, como no te caes. La explanada está aquí atrás. La explanada está aquí atrás, Mafic. Saben usar una puta brújula, copón. Es que creo que las brújulas están un poco rotas, ¿eh? Nos han dado brújulas defectuosas. El GPS está fatal. Voy a recuperar a los otros. Adelante, aquí estoy, cambio. Casper, avisa a los demás que están aquí. Copy. Amber Buro. Seguir al grupo. Vale, vale, lo tenemos aquí. Tú vas con Maverick. Cuidado, Reboredo, cuidado las minas.
Tercer distinto a Sentinel, de momento no recibimos fuego en la zona. Estamos alrededor de la selva en dicha zona. Vamos a proceder hacia allí. Cambio. No salimos todavía, no asomamos. Destino escopiado, procedan a Landington Romeo y busquen al resto de unidades. Estamos vale, ya hay aquí una pequeña ruina, ruina, ojo ahí al flanco izquierdo. Ruina, vale, no salimos, izquierdo. No salimos a la plana. Alto, William. Meren, Meren, retrocede. Meren. Recibido, retrocedo. Perfil bajo, retrocedo. Cubrimos aquí, Adelante, aquí está el cambio. Es copiado de steel, corto. ¿Cuántos somos, Casper? Pues lo desconozco ahora mismo. Cuenta. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Doce. Alrededor de diez, doce. 12. De humo morado. De steel para Sentinel somos 20 efectivos aproximadamente. Cambio. Perdí a mi binomio. Estoy aquí contigo. Lo que falta es Maverick, no sé dónde está. Quiñones, ¿dónde estás? Que no te veo. Aquí en la derecha, la tuya, el árbol. Destil, destil para toda la malla. Orden copy. Del parque, primero guardia y hunter y después fase también. Pues tío, tengo una foto que dice que esto está a whisky. No más, destil. Te ruego, están ustedes en el paso hunter, ¿es así, cambio? Están arriba, la brújula que me han dado esta navería. Lanzad de humo si tenéis. Tengo humo. No tengo humo. Tengo humo. Tengo un humo. ¿Dónde lo lanzamos? Lánzalo, cojones. A eco, a 80 grados eco. Lánzalo ahí. Copy. Granada hecha. ¿Has escapado? Eso. Ahí, a eco. Vale, forma humo azul. Para humo azul y blanco. Para que tiene el cambio. Humo blanco también. Vale. Con la selva esta mejor no lo ve. Steel, Steel para toda la malla, humo en la zona landing zone, Romeo, cambio. ¿Qué te pasa, Maxi? ¿Tienes una contractura? No, no estoy teniendo. Es el tic, ¿no? Sí, el tic. Recibido. ¿Sentinel está en tierra? ¿Está en otro? ¿Entonces está en otro bosque? En otro. Claro. ¿La van whisky? ¿Cómo? Le veo. Maxi, toma ese árbol con Quiñones. Ese árbol de ahí. Vale, pues nos movemos hacia allí, ¿no? Sí. Pues venga. Dirección. Binomios. Venga. Ahí está, whisky. Whisky. Dirección whisky. Vale, cierra whisky, cierra whisky. Dos, dos, cero. Dos, dos, cero. Cierra whisky. Cierra whisky. Hunter, Warrior, interrogo. Negativo, negativo, el encuentro está aquí. Vene. Vale, aquí hay otro. Vuelve, vuelve, alto. Vuelve. Es visual, lo tengo. Hunter, Warrior, necesito confirmación de si están embarcando en el helicóptero. Cambia. Venga, vamos, señores, vamos al helicóptero. Venga, nos movemos hacia el helicóptero. Vamos, vamos, William Quiñones, vamos. Vamos, vale, contigo. William, adelante. Pasa. Dirección eco. Avance. Maxi, avance. Métrica. No puedo correr. Ir subiendo. La casa. Ir subiendo. Médico. Venga. Médico arriba. Misión cumplida. Destil para Sentinel Campsat. Cambio. Médico subiendo. Ya, pero a mí no me deja subir ya, He copiado. Espera, no suba, nos vamos a cansar. Uff. ¿Ya? Uf. ¡Qué puta, qué estrés! ¿Cómo que ya, cabrón? Vale. Quillo. Tra, tra. Y yo, Mapache, ¿qué te ha pasado, tío? Yo qué sé, tío. Escucha, yo en ese momento es que yo no sabía ni dónde estaba más que nada porque es que iba
Vale, estamos todos la mayoría, ¿no? Me falta Dixon. Yo no puedo quedarme, o sea, tengo que ir a hacer cosas. Nada, que se tenga que pirar, que se pire. Espera, que sí, cierto. No pasa nada. Micro. Y es que me ha petado por un momento y cuando he vuelto no había nadie, hostia. Hola, gente. Pero, ¿te ha petado en qué sentido? De que se me ha quedado pues congelado. Y Merino, a mí también se me ha quedado. Me ha quedado el juego congelado y cuando he vuelto, ha conseguido el juego volver, no había nadie. Te has caído y me ha de mareo. ¿Pero en qué momento? Pues antes de que se me petase. Yo que sé. Cuando, que te lo diga Mapache, cuando eso, estábamos los tres ahí. Sí, pero eso es local, creo, ¿eh? Es decir, a ti te peta, es que se, que el resto se queda como si tuviera lag. No, 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 que se me ha petado, que se me ha quedado la pantalla congelada. Sí, sí, pero para el resto, pero para el resto te ve como si tuvieras un lagazo. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Ya, ya, pero que quiero decir que al petarme no. Vale, vamos a pasar al cuando volví, ya no había nadie, quiero decir, o sea, me tuve la pantalla congelada y cuando volví a la sala del TE, vale. Se volvía al juego, ya no había nadie, era como bueno, vale. Bueno. Muñoz, primero vamos a lo muevo yo, tranquilo. Vale, claro que sí. continuamos con lo importante, venga. Ah, vale. Ávila, le damos caña. Lo primero, quejas de la misión. De uno en uno, por favor, muy rápidas. No me estéis todo el día. No, es que esto no ha parecido bien. Muy generales. Adelante, Dalu. Vale, yo tengo dos. Una cosa. Cuando hagamos lo. O sea, cuando estamos en el. O sea, básicamente es que hay que reorganizar mejor las cosas de sanitario. Porque muchas veces el sanitario va lleno, pero en misiones como esta, en las que tenemos que atacar muchos puntos, se nos ha hecho muy, muy, muy difícil intentar curar a todos los que caían. Vale, eso no es cosa de la misión. Eso lo hablas es tú Vietnam. Con tu mando. Vale, lo hablas tú con eso, tu mando. Y eso es Vietnam. Adicionalmente, ¿puedo hablar yo por referencia a Sabila? Sí. Pues pregunta a los mandos de unidad de la población si necesitáis suministros aéreos. Me habéis dicho que no y a los 5 minutos me habéis dicho que sí, hombre. Un poco de coherencia ahí, ¿vale? Vale, y la segunda. Bueno, no pasa nada. Son cosas. Sí. ¿Por qué no podemos utilizar los kits quirúrgicos enemigos, tío? ¿Los enemigos tienen kits quirúrgicos? Será kit de primer auxilio. No sé, claro, yo he encontrado dos o tres kits y no nos ha dejado utilizarlos. ¿Amarillos? No. ¿Color amarillo? No, era como una aguja rara. Vale. No, ¿sanitario? Eso no se puede usar. Claro. No, pero lo estaba utilizando el sanitario. O sea, yo solo he dado el sanitario y no lo dejaba usarlo. ¿Pero y para qué quieres eso si el sanitario ya tiene uno? Porque por alguna razón me ha desaparecido el puto kit quirúrgico en los últimos 5 minutos de misión. A lo mejor lo has tirado, puede pasar. No pasa nada. O alguien te lo ha quitado. Bueno, lo importante es, ¿hay alguna... Queja, ¿algún problema con la misión? De la misión, no de algo que suceda a transcurso durante la misión. Porque eso puede pasarle a cualquiera realmente, incluso en la realidad. Pero... Una cosa que veo, que yo no sé si la habéis subido o la habéis bajado, es que tiro que nos llevemos es tiro que se convierte en rojo directo en el cuerpo. No amarillito, naranjita, no, rojo directo. Igual a que no hemos tocado nada. Eso claro. Es a ti solo, Black, a mí no. No, es a Black solo. O sea, a ver, sí. Black, tú en la guerra moderna, cuando te disparan, ¿vale? Además de que es un calibre un poco más bajo, ¿vale? Yo estoy consciente que no tenemos protección, obviamente. Pues eso, pues entonces. Sí, pero obviamente. Toda resuelta, ya está. Estoy consciente de eso, pero como dijiste que iba ahí a subir un poco la resistencia de los soldados, pensé que y era bastante. Eso. Por eso, precisamente, cuando tiene una herida y está subida, roja en el torso, no te caes inconsciente. Eso es lo que. Vale, perfecto, eso es lo que quería saber. Está bien calibrado. Vale, bueno. ¿Algo? Lo rápido. Vale, ¿alguien tiene algo más que añadir para que nosotros podamos hablar con los que han llevado la misión? O sea, es decir, los sargentos y los tenientes. ¿Alguien más quiere añadir algo? Me gustaría decir que si puede ser no pongáis música durante la misión. Te la puedes quitar. Música te la puedes quitar sin problema. Vale, baja el nivel de la música. Luego pregunto cómo quitarla y me la quito. Configuración, sonido y música. Luego, cojones. Vale. No, yo tengo una cosa. El tema... Vale, al tanto. Venga, perdón, rápido. Nosotros teníamos un antiaéreo, creo, si no recuerdo mal, y tenía que poner las cargas y no me dejaba poner las cargas a... Tenía que irme a un metro de distancia porque... ¿De dónde? Ni en la misma estructura, ni alrededor me dejaba. Tenía que alejarme de la estructura. ¿Por la estructura o por algo en sí?
Vamos a verlo. No, eso es muy raro, eso es muy raro. Básicamente lo que pasa es como si tuviera un campo salía de fuerza. Obstruido, ¿vale? Si la intentabas colocar, salía obstruido. Y tenía que dejar un huevo. No sé si será por las hierbas o algo. Yo creo que es por el mod. Ya está. No rayarse. De todas maneras, cuando veis eso, pues se la ponéis y la explotáis al lado. No pasa nada. Eso es lo que hemos hecho básicamente. Pues ya está. Una cosita muy rápida. Venga, la última. Ian tiene que añadir algo. Que, no sé, en un momento tuvimos como que la brújula no nos indicaba a todos el mismo lugar. Porque en varios momentos salimos disparados para diferentes zonas porque a cada uno nos marcaba una cosa. A ver, raro. La brújula es la del arma 3 base, no creo que se bugue. Estando en la misma posición, te marcaba la misma posición. Es imposible. Sí. Eso me pasó a mí en el fondo. Otra cosa es que estéis muy cerca unos de otros, a 50 metros, y lo que para uno sea eco, para otro whisky, pero porque está ahí al lado. Claro. Pero si está ahí relativamente tal, no debería pasar ni de broma. Bien, otro detalle, lo de Cool Rain. Esto es lo que nos ha pasado. Es otro detalle. 10 días, 300 y el que iba en cabeza iba a 200 de mi brújula o algo así. Era exagerado. Yo creo que no sé lo habéis tenido problema, que leer mal. Bueno, venga. No. Bueno, vale. Pues muy bien. Hasta luego. Sabemos leer. Se intentará mirar. A los de Skull Rain. Muchas gracias por venir. Obviamente, el mando de los de Skull Rain. Podéis ir también al briefing. Y si no hay nada más que decir, sois libres. Podemos todo el resto a la sala de ragueo. Todos los a ragueo. Dime, Chino, bájate tú también, porfa. Ah, oh, voy. Voy. Black. Dime. Dice Coino que baje yo, como era el segundo como acabo. No, lo segundo no baja. Es que hoy no hemos tenido mando, no hemos tenido sargento, por eso. ¿Quién ha sido el mando de la escuadra? Bueno, pero no está. Bueno, no está. Yo estaba segundo. Y bueno, cabo. ¿Y quién es el segundo? Yo. Vale, baja tú solo. Ok. Y lo comunica nada más bajarte. Ok. Los de Faz, vamos a la sala la charla 3. ¿No nos deja luego tirado por ahí? Los de Warrior, a la sala de charla 4. Papi. Hola. Pati Mikola. Dixon, lo siento. Ha chapa ya el directo, ¿no? Descanse en paz. No, ¿eh? No. Ahora que lo pienso, no. Dixon, descanse en paz. Dixon. No pasa nada. ¿Os habéis comido? ¿Qué era? ¿Una mina o qué era? Me ha reventado algo delante. Creo que me he comido. Yo lo que he flipado es que nadie se ha dado cuenta, tío. Pues mira, es que. Se ha escuchado la puta explosión, tío. Es que yo lo flipo, tío. Porque te voy a matar, tío. Espera, joder, tío. Si no se levanta, pone una epi. Oye, cabeza, mil, tío. Mil veces. Si no se levanta, epinefrina. No me hacen ni puto caso. Ay, Dios mío. Luego mate, no me hacen tío. Ni puto mate, caso. Cuando estábamos con los de Hunter o Overlord o lo que sea, tío, han estado 2 o 3 minutos llamándote. Tú hablando, vale. tú tranquilo con el otro. No. Bueno, William, me suda la polla. Un minuto para un médico mientras hay un muerto es como una hora. Sí, vale, pero yo te digo, desde donde estaba yo, se oía solo a Maverick y se lo oía súper bajito. Y ha dicho, tenemos un abatido. Y entonces yo he dicho, vale, estoy con este, en cuanto se levante este, voy, o cuando pasen 30 segundos voy, porque aún no estaba estabilizado. Porque si dejamos a ese, que os habéis ido todos hacia adelante, han dicho, trinomio 4 se queda. Y entonces yo he dicho, vale, trato de estabilizar a este en 30 segundos, cuando he oído lo del abatido... Un huevo en estabilizar. Vale, pero he oído lo del abatido, y luego estabais hablando de otra cosa, y yo digo, bueno, no tendrá importancia, pero, o eso, mate, o se ha muerto. Tienes que estar atento, capullo, está que estaba atento, pero es que me había que estaba hablando otras cosas. Y luego, a los 3 minutos, cuando me ha dicho, urgente, prioritario, y como, vale, pues voy... Pero es que me habéis dicho, trinomio 4 se queda levantando a Juan. He tenido ¿me he quedado? Que yo por vale. ti a decirte, ¿cuánto mate, te has están tirado llamando? Levantando a ese tío? No sé, le he estabilizado. Y cuando aún no estaba levantado, pero sí estaba estabilizado, vale, habéis empezado mate. A gritar, no sé qué, y yo he corrido para adelante. Epinefrina, vuelvo a repetirte, epinefrina. Vale. Lo levantas de golpe. Otra cosa, ¿cómo puede ser, tío? Yo sé que... Es que eso tampoco es por el tipo de misión, porque no tiene nada que ver.
¿Cómo puede ser que voy yo en cabeza, me revienta la bomba y no se entere ni de que estoy muerto, cabrones? No sé, tío. Ya, pero no, eso es culpa del binomio 2. Es que yo lo 2, flipo. ¿Eh? Pero yo lo... No, del binomio 2, del 3 y del mando y de todo el puto mundo, porque tenéis que estar atentos todos. Yo estaba en la radio, yo no podía decirte. Es Vietnam, tío. En Vietnam no hay radio para informar. Pero supuestamente nosotros ahí estábamos quietos, ¿no? En el sitio. Sí, pero Dixon, tú ten en cuenta que tú imagínate William que va al último, que no te oye ni gritar. Bueno, hay una explosión y no tiene por qué saber si nadie grita, oye, allá va tíos aquí. No tiene por qué saberlo, vale. ¿Sabes? William no, pero los demás que están delante... Claro, por eso te digo que la culpa más inmediata es del binomio 2. Y 3. Está claro. Mira, yo te digo una... Lo que digáis. El problema, sí, oye, pues mira, yo no sé si estábamos estáticos ahí en el sitio. Y yo no sé por qué habéis comido la mina. O que han dicho que avance y os la habéis comido, no lo sé. A ver, William, estáticos no, estábamos ya en avance. Vale, estabais en avance y habéis comido la mina, vale. Claro, estábamos en avance. Vale. Vale, espera, un momento. ¿Qué? Claro. Espera, no, es que quiero bajar el. De todas formas, quiero hacer un pequeño apunte, sí, vale, no tardo nada. Bueno, el binomio 1 que ha caído ahí, ha caído donde estaba empezaba la maleza de nuevo, debajo de unas palmeras, y el binomio 2 tenía a Coino caído detrás de las rocas. Y la distancia entre esas dos ubicaciones, la distancia era de aproximadamente 20-25 metros. Entonces, acabo de entender es cómo ha habido tanta distancia entre el binomio 1 y binomio 2. Y probablemente por eso es por lo que no se han dado cuenta de que el binomio 1 había caído. Pues te explico. Si a mí me dice Maverick, avanza, yo avanzo. No tengo que estar pendiente del de detrás. Básicamente porque es al revés. El de detrás tiene que estar pendiente de mí, porque es el que me ve y yo a él no le veo. Ya, pero de vez en cuando, si ves que no te siguen, echa un ojo. No, es que yo no tengo que estar pendiente de que no me sigan. Yo pregunto, ¿estáis? ¿Estad? ¿Me confirman? Yo sigo. Yo estaba haciendo lo mismo con el detector Dixon. Yo iba con el detector delante. Que me ha parecido fatal corriendo, pero bueno. Yo lo que entiendo... Termina, yo en toda la misión es que me habéis tenido que escuchar que está todo el rato diciendo todo es en visual todo el rato, todo el puto rato la misión. Desde que he perdido la primera vez a Casper y Maverick, cuando hemos llegado a la carretera, desde ahí que he estado preguntando en cada momento si nos teníamos en visual. Íbamos de puta madre, estaban perdidos, tío. No decían nada, o es que no. De vez en cuando lo decían. Vale, ¿quién era dos? ¿Quién era dos? Creo que los de Zalsak. Vale, ¿y tres? Tres éramos nosotros en un principio y luego... Se ha unido otro. Ya, tío, tres no te escuchábamos. Había veces que ni te escuchábamos directamente. Pues ya Maverick le escuchaba todo el rato. Ya a mí. Él me hablaba desde atrás y me decía Dixon y yo le escuchaba. Ya. Yo solía escuchar a Dixon. No sé si ha habido alguna vez que no lo he escuchado. De vez en cuando sí que lo escuchaba, sí, eso no tengo motivo. Mira, a ver, yo también hay veces que lo escuchaba, pero cuando ya hemos dicho tomar mayor distancia, porque yo lo decía, digo, el que se va a comer la mina va a ser Dixon. Y le he dicho a Mate, digo, mira, yo no tengo problema, yo voy último, a mí no me va a dar la mina. Ya, digo, pues yo sigo los caminos y tal. Pero si es que os he repetido mil veces, ir pasando el mensaje. Como dos, una hora. Culpa de dos. Como una ola, yo digo algo, dos lo dice, tres lo repite, cuatro lo repite y cinco lo repite. Eso es lo que hay que hacer, básicamente. Pero si eso es lo que hay que hacer, si eso es lo que... Si cinco dice algo, al revés, cuatro, tres, dos y uno lo repiten, y ya está. Es que no es tan complicado, tío. Yo no sé por qué nos cuesta tanto tener un orden en las misiones. Que somos como FAD, los especiales. O sea, no es tan complicado, tío, hablar, decir algo, informar. Si os comunican algo... Preocuparos por lo que os está comunicando, no por buscar al enemigo. Preocuparos más por lo que os están diciendo, porque luego... Nos pasa lo que nos pasa, que nos perdemos. Me dice Maverick, uno, avanza cuando somos perdidos antes de llegar a la carretera. De repente estoy, sargento, digo, no me jodas. Y yo, sargento, le he hecho esperarse a Efraín y le he dicho, quédate aquí, al borde de la carretera, ahora vuelvo. He vuelto para atrás, no se escuchaba, digo, venga, no me jodas que ya me han perdido, tío. Es que si a mí no me decís lento, rápido, variar rumbo, ni me decís nada, ahí me dicen whisky, yo vi whisky. A ver, al principio había descontrol porque entre Juanse, Jan y no sé quién estaban como apoyardados, nada más no poder, sí, tío, ¿sabes? Sí. Entonces ya, yo digo... No se va a cometer el mismo error de ponerlo delante. Venía Maverick a decirme, ¿qué hace? ¿Que no nos movemos? Y yo como, soy el último y es como, ¿me muevo entonces o no me muevo? ¿O qué coño hago? ¿Sabes? No podía mover. Yo lo que flipo es con Maverick, tío. No sabe dar órdenes. No sabe tomar decisiones, tío.
Ya, pero ¿eh? Eso se sabe desde siempre. Claro, pero eso ya se sabe. Se sabe desde siempre. Es que tengo que dar yo las putas órdenes. Tengo que dar yo un cabo. Escúchame, mira, yo solamente digo una cosa. Yo iba de delante, o sea que yo he hecho una cagada muy fuerte. Yo me hacía grande, porque yo estaba lutando todos los cuerpos que pillaba. Cogía grande. Joder, el gitano. Cogía. Ya, pero escúchame. William, una cosa. Y no te lo digo a malas, tío. Pero te deberías de tomar las misiones un poco con más responsabilidad, tío. Es un juego, pero al final. ¿Cómo con más responsabilidad? ¿Qué quieres? ¿Que me ponga a gritar aquí en mi casa? No, a gritar no. Entra mi madre y me da un revés. Me deja cagado en el suelo, más un a gritar no, pero que te preocupes un poco más por el grupo. No decir, a mí me da igual, yo como voy atrás no me voy a pillar la A ver, escúchame, Dison. Dison, mira, te lo pongo así fácil. Eso lo voy a decir ahora y lo voy a decir, sí, pero ¿por qué? Porque para mí ha sido de cachondeo y de hecho, mate, la he hecho un poco de gracia como, jaja, pero ya está, o sea. Yo sé que es de cachondeo, a ver, no me va a sentar bien que reventé, que la palme y medio equipo, pues no. Pero cojones, lo digo de cachondeo porque es que sé que si revienta una mina como ha pasado, te revienta a ti, reventará el segundo. Pero al trinomio cuarto no va a llegar, porque es imposible, teóricamente, al menos que no sea un antitanque o cualquier mierda de esa. O sea, pero que lo he dicho cachondeo, a ver, la haya sentado mal, pues para cada uno es. Pero que yo lo digo en ese sentido, que tal. Que yo he hecho una cagada en el sentido que yo he cogido una granada del enemigo, me he equivocado al seleccionar lo que era, y cuando la he lanzado ha rebotado con una puta rama, y es cuando hemos caído yo y Coino, cuando estábamos en la curva esa, tirando para arriba. Casper, también hablamos de eso. Una cosa, teníamos dos médicos en Maxi, la cuadra, se supone. Vale. O sea, pero dos médicos, yo no... ¿Por qué dices que se supone? No sé. Porque más si no... Caía uno adelante y iba al de atrás del todo. A ver, sinceramente el papel de los médicos ha sido nefasto. Han caído todos, no habéis podido salvar a casi nadie. No sé por qué, pero ha sido fatal. A ver, en eso no estoy de acuerdo, gente, ¿eh? ¿Por qué? Nosotros hemos salvado todo, ¿eh? En eso no estoy de acuerdo, porque si ponemos a contar la gente, éramos, así a voz de pronto, éramos en total, con todos los que han pasado por lo que es alrededor de la escuadra... Hemos llegado a ser entre 12 y 15. ¿Tú has visto cuando hemos llegado a la zona de los caídos? Sí, pero ha muerto un par de efectivos cuando estábamos allí. Habéis muerto Dixon y Efraín. Y ha muerto también... ¿Poco, cuatro? No sé quién ha muerto. Han muerto 7 operativos. Han muerto 5 de Overlord y 2 de Overlord. Claro, pero o sea, ¿me vas a culpar a mí como médico de los de Overlord también? No sé, tío. Escúchame, lo de Overlord habrá muerto. A ver, yo vuelvo a decir, Overlord ha caído porque nos hemos dado apoyo. Nos han pedido apoyo 4 veces. Vale. 4 veces. Vale, ¿y eso yo lo he escuchado? No. Yo he comunicado en todo momento, nos tenemos que ir, nos están solicitando. Sí. Sí. Y todos curando a aliados, curando no sé qué, jugando no sé qué, no sé cuánto. Básicamente. Ya, pero tú ten en cuenta que si los médicos... Están tratando a gente porque hay gente en el suelo. Vale. Podemos irnos, si quieres podemos irnos, pero igual somos la mitad de personas y cuando cargamos no podemos cubrir. Entonces, básicamente vamos andando sin armas. Vale, hay un caído. ¿Sabes? No se puede coger ese caído y retirarnos hacia atrás. Claro, efectivamente, pero vamos, que, pues ya está. Que tampoco. O sea que... Había un caído en ese momento. Pero y seguís curándolo. Y en vez de meterle EPIs para que se levante de golpe, nada, os esperáis a que recupere tranquilamente 5 minutos. No sé. Esa es mi opinión, por lo menos. Vale. Mi opinión que sí, que habrá tenido los fallos en la misión, pero a mí por lo menos, yo por la parte que lo he podido ver, ha habido fallos de todo el mundo. Las cosas como son. Ya está. Cada uno, pues... Yo me he comido... Yo he tirado una granada, he reventado a dos. Vale. Incluso a mí. Iba con el detector corriendo, cosa que no se debe de hacer, pero bueno, ¿qué pasa? Que no pasa nada. Vamos corriendo, si me la como, me la como yo. O sea, no me preocupa. Sinceramente tenía ganas de comerme. Dame un segundo, Dixon, quiero comentar una cosa. Yo lo que quiero dejar claro es que en cuanto a la organización, me parece muy bien. Las críticas en cuanto a médicos, en concreto, solo me consta una o como mucho dos, que son lo de la epinefrina y lo de que
entre comillas, no he estado suficientemente atento como para llegar a la zona donde había caído este Overlord. Pero todo lo demás, que es en cuanto a organización, en cuanto a órdenes, que nosotros no sabíamos, no sabíamos que teníamos que dar apoyo a Overlord, porque te ha llegado a ti, Camper, por radio, y lo podría saber el cabo y el sargento quizás, pero el resto de la tropa no me consta que lo supiera. Esos problemas yo no considero que sean problemas médicos. A todos los que estábamos al lado. La cosa es que nadie se ha enterado. Pero he gritado como 5 veces. ¿Y qué vamos? ¿Encontrar a Maverick? Decimos, venga, vamos. Pero digo yo, si la orden... La orden era ir con Overlord, ¿para qué nos han dejado el binomio 4 detrás curando a uno? Es que eso es lo que no entiendo. Vale, eso ha sido una orden, eso no ha sido... Escucha, sí, la... Vale, mate. ¿Cómo puede ser que yo, escucha Casper, cómo dice que hay que avanzar a dar apoyo a Overlord y tú no lo escuches cuando yo estoy delante de él y tú estás al lado de él? Porque no prestáis atención, no escucháis, os metéis en el papel y no escucháis lo que os dicen, porque yo lo escuchaba y yo le he seguido a Casper. Cuando le he dicho vamos a dar apoyo a Overlord, yo le he seguido, iba con él y con Efraín, le he dicho a Efraín conmigo. O sea, Efraín y yo hemos ido todo el rato perfectamente sincronizados y hemos hecho exactamente lo que nos han dicho que hicieras. ¿Cómo puede ser que no lo escuchéis vosotros cuando estáis al lado? A ver, yo he ido pegado al culo de Casper todo el tiempo hasta que nos han ordenado pararnos. No, si no digo que no hayas sido pegado, digo que cómo puede ser que vayáis pegados y que no lo escuchéis. Yo no me he enterado de eso de... lo ha dicho 4 veces y gritando, que ha gritado en casa. Yo sí que es verdad que lo he escuchado, pero o sea, yo lo escuchaba y nadie se movía. O sea, yo no voy a superar a nadie. No, tú no te moverías, yo y Efraín nos hemos movido. Escúchame, yo no veía a nadie moverse. Yo me he movido con Efraín, William. Yo decía a Casper, no han dicho que hay que ir a apoyar a Overlord. Vale, perfecto. Estamos todos allí, uno que sí curándose, otro que sí cubriendo, otro que sí no sé qué, cada uno lo suyo. Pues has dicho tú justamente lo que estamos diciendo nosotros. Es que, entonces lo verificas. Esa es otra, que Camper diga, hay que dar apoyo a Overlord, tenemos que ir a dar apoyo a Overlord. ¿Qué quieres que te diga? Yo como médico, si no me dan una orden, es como, hay que hacer esto. Es una orden. Ok. Vale. No, pero Maverick no había dicho nada tampoco. Hay que dar apoyo a Overlord. No okay. Había nada. Maverick no lo yo. Tiene que he decir, dicho, William. Retrocedemos. Nadie me hizo caso. Seguía ahí parados. Es que si no lo dice Maverick y lo dice tu cabo, que es el segundo, es como si lo dijese Maverick. Es así sí, de sencillo. Sí, eso lo sé, Dison. Los rangos creo que hasta día de hoy me quedan claros. Perfecto. Claro, vale, pues te respondo pero... porque tú me has dicho Maverick no decía nada. Entonces te respondo. Claro, Maverick no decía nada. Menos comunicativo. En este sentido, que los fallos sí, ahora eso cada uno habrá tenido sus fallos, nadie ha sido, para mí sí, nadie ha sido sí. Perfecto. A ver, que esto no va por claro, picarnos estamos, aquí, ¿no? Por quejarnos de todo, sino críticas no por mejorar, ¿no? Eso, Todo por mejorar. Yo no estoy de acuerdo en eso. Va a ver, cabrón, te tienes que tomar más. Espera, deja que diga algo Quiñones, que no dejamos hablar nunca. Que no estoy de acuerdo en eso de que si Casper dice que hay que ir, si Maverick está al lado, se está enterando, si él no dice nada, yo no me muevo. Vale, pero si Casper te dice a ti como cabo que hay que ir y Maverick no dice ni que sí ni que no, tú le tienes que hacer caso a Casper, es un rango alto. Es como si... Si Maverick está al lado, que esa gente y lo está escuchando... Es que lo tiene que estar claro. No, pero a ver. Pero sí. No, Maverick cuando... Vale, William, un momento. Si Casper da una orden y Maverick no niega la orden, hacéis caso a Casper, tío. Es que te lo digo. Pero escúchame, he dicho... Pero no, pero... A ver, te pongo... Te digo William, una cosa. Hay una diferencia que él está... Un momento, Maverick, estoy hablando. Cuando Casper dice algo, yo lo he escuchado a Maverick que ha dicho, venga, vamos, todos para adelante. Bueno, o sea, tú me estás diciendo a mí. Para adelante, no sé qué. Tú me estás diciendo a mí que cuando el cabo da una orden, Maverick tiene que decir, exacto, hacer caso. ¿Eso me estás diciendo a mí? No te estoy diciendo exacto, hacer caso. Cuando está el sargento, no puede dar la orden. Que el sargento está al lado, en esos momentos estaba al lado, y el sargento, no, para mí no había dicho nada. Vale, pero si el cabo da una orden y el sargento no se la niega y le está escuchando, eso quiere decir que el sargento aprueba la orden. Sí, puede ser. Es sencillo, tío. Es que estáis negando una cosa que no tiene lógica. O sea, si no digo nada y me parece bien lo que ha dicho, yo no tengo por qué recriminarle nada. Es que justamente estáis diciendo, Maverick estaba al lado y le estaba escuchando. Coño, la puta clave de la situación, si Maverick está al lado y lo está escuchando y es el máximo cargo, entonces está aprobando la orden del cabo. No entiendo que digáis si no estuviera conforme diría no. Negativo, eso no se hace, punto. Y le chapa la boca, pero no la chapa la boca en ningún momento. Es que no lo entiendo. O sea, me está diciendo... También que de órdenes, porque prácticamente cuando decía algo y yo lo veía bien, digo, pues venga, dale.
Claro, es que entonces si no, ¿para qué asciende Casper a cabo? ¿Para que lo trates como un soldado igual? ¿Y no obedezcáis nada? De todas maneras, ¿qué ha pasado con Maxi cuando Overlord estaba caído? ¿Estaba caído él también? Maxi se cayó justo cuando estaba tratando al herido. Es cierto que luego volvió por la selva. Mate, acostúmbrate a no dejarles ahí tirados. Si es una situación urgente, ponerles una pinefrina, tío. Te digo en serio. Hay una cosa quiero decir y remarcar en la mente, tatuarlo con fuego, es ojo a vuestros binomios. Porque Quiñones, cuando ya estamos regresando a arriba, a la base, a Carl Sand, creo que se dice así, subiendo, cuando nos atacaron, nos volvimos locos, todo, digo yo, no escucha Mate, mira que Mate habla. Nada, no contestaba hasta que me cosqué yo, que digo, si no está aquí es que está herido. Bajamos Casper y yo y ahí estaba, herido, que era tu vino. Ya, pero Quiñones ha estado caído también. No, pero cayó. En el momento de que nosotros dijimos que hemos encontrado a Mate y tal, Quiñones ha estado caído. Sí, en ese momento, pero que Quiñones cayó atrás. Mate cayó atrás. Y Quiñones siguió para arriba. No se dio cuenta de su nombre. Lleva razón, Maverick. Por cierto, hostia, ¿Maverick tiene razón en algo? En casi todo, yo no soy perfecto, pero... Vale, por cierto... Razón. Por cierto, ¿cómo ha visto la misión para ustedes? Una fumada. Está bien, locura, pero había un problema con las brújulas también, tío, impresionante. No, ¿sabes dónde está el problema? Y Juanse nos lo estaba diciendo porque su trinomio, que era todo lo de SR, estaba diciendo que le había dado la orden de ir al rumbo 330 y está viniendo en 300. Digo yo, y a 330. Dice, no, estamos yendo a 330. Que vamos, que nuestra brújula estaba mirando para un lado y la suya estaba mirando para otra. No creo. Había un momento A ver, yo lo dudo eso, ¿eh? Es que lo dudo mucho juego, la brújula. Y William después dijo... Habéis disparado a mí también, cojones. Que Maverick estaba diciendo, vamos para Wiki. O vamos para no sé qué. Y los otros estaban diciendo, vamos para no sé qué. Y los otros habían tomado otra dirección. Vale, pero porque puede ser que con tanta gente desincronizase a diferentes... ¿Va a desincronizar una puta brújula? Y encima en vanilla, ¿eh? Oye, hablo del jugador. Que se desincronizase jugador con jugador. Entonces, a donde supuestamente estás, aún no te ha detectado el juego. Por eso te está diciendo que estás en una posición diferente. Otra cosa. Es lo que viene siendo de toda la vida una desincronización en un videojuego. Exacto, pero ¿habéis pegado tiro o no habéis pegado tiro? Sí, hemos recibido... Vamos a ver. Todos sabéis a lo que me refiero. Pero ha habido un problema. ¿Estáis contentos con la acción que hay o no? Sí, pero ¿sabes qué pasa? A mi punto de vista, el problema que tienen estos mapas, ¿sabes cuáles, tío? Que son... Es una mierda. Pero que son muy frondosos, tienen muy poca visibilidad, pero eso no es lo malo. Lo malo es que... Tú no ves una mierda, pero la IA te ve a 500 metros. No, para. Eso es falso, Edison. Eso es totalmente falso, porque tiene metido un nuevo script de que todo vegetal le afecta a la IA. Y te lo dice uno que tiene los gráficos a full. Si tú te pones los gráficos en básico, el suelo en básico... Black, tengo los gráficos a tope. Vale, pues con los gráficos a tope te puedo garantizar que la IA detrás de un matojo no te dispara. Porque ya. Yo lo he probado. Porque no lo he grabado. Te invito a que veas mi directo. Ahí te doy la razón, Black. Mírate mi directo de punta a rabo. Y vas a ver que me tiro al suelo y me pongo detrás un matojo y la IA no me dispara. Me levanto, la IA me ve y me dispara. No, sí, en ese sentido. A ver, antes sí quedaba un poco el cante. Pero bueno, esto que es un puto... ¿Cuándo entraba Apache? Antes daba mucho el cante, porque yo me acuerdo de haber jugado en Chacal en su día y era un canteo. La IA te disparaba, pero que era una locura. Ahora no, ahora la IA está bastante bien... En ese sentido está bastante bien. A ver, siempre hay una hoja, una rama, un arbusto que está ahí mal puesto, pero por norma general suele funcionar bastante bien. Vale, una cosita que quiero comentar, ahora que está Black y Mapache. En nuestro caso no ha pasado porque la verdad que lo hablamos entre nosotros y casi que nos medio cabreamos los de Faz entre nosotros por este tema y al final lo hemos corregido. Pero he visto cuando he muerto y me he ido a directo de Mapache. ¡Me voy a cagar todo! Venga, habla. ¿Qué le pasa a este? He visto el directo de Mafic. Tío,
¿Por qué la puta gente en mitad de una misión se pone a decirle a un sargento: sargento, considero que a lo mejor sería mejor ir por allí? ¿Pero qué me estás contando, tío? O sea, eso te estás sugiriendo cosas, hijo de mi vida. No, tío, pero que no se sugiere. Es que tú no sugieres nada. Pero es que no se sugiere una orden a un puto sargento, William, tío. Que no es una orden, es sugerir. Vale, pero que no. Pero o sea, no te estoy diciendo. Señores, por mis cojones, soldado de mierda, vas a partirnos la cara, venga. Espérate un segundo, porque aquí no se cae. Joder. Interlocutor, a ver, chavales. Ya está el por culero, me cago. Silencio todo el mundo, porque ya no se escucha ninguno. Bien. Lo que. Ni lo que ha dicho William. Lo voy a explicar un momento. Ni lo que ha dicho William es correcto, ni lo que ha dicho Dixon es correcto. Un soldado, un cabo, lo que sea, no le puede sugerir. Gusano, iba a decir. Un soldado, un cabo, no le puede sugerir al cabo, al sargento, nada. Tiene que el protocolo para sugerir algo es: mi sargento, permiso para sugerirle otra opción, punto. A ver, si me dejas que explique el ejemplo. Pues yo me refiero bien explicado, hijo de mi vida. Vale, ahora lo digo para William, que parece ser que es el único que no sabe lo que es un ejército. Entonces, vamos a explicárselo a él. Si un sargento te está diciendo en mitad de un tiroteo, vamos, whisky, ¿cómo te se pone un puto soldado en mitad de un tiroteo? En una orden directa a un sargento a decir: sargento, sugiero que a lo mejor sería mejor ir por sierra. ¿Qué me estás contando, tío? ¿Estamos tontos o qué? A ver, a ti en pleno tiroteo. Te dice un sargento: tú, William, cógete una granada, quítale la anilla y métetela por el culo. Y tú te quitas la anilla y te la metes por el culo. Ahora, tío, que luego cuando termine la misión está mal. Vale, está mal. Pero tú en ese momento lo haces. Otra cosa es que tú, que tu sargento te dé una hora y diga: sargento, tú, tira para allá. Y tú veas algo. Es extremado. Por ejemplo, te dice el sargento: ve para whisky. Y el sargento no ha visto que en whisky hay un tanque. Sargento, permiso para informarle. Sí, pero informas, no sugieres. La sugerencia no cita. Y sargento, permiso para sugerir otra ubicación. Permiso para sugerir otro avance. Si el sargento te dice que sí, se lo sugiere. Pero eso de darle del tiro a la sugerencia sin preguntar, ni de fly. Aquí hay una manía de esa, tío, de estar sugiriendo todo y de que todos se creen que saben lo que hay que hacer. Creo que yo en ese momento había dicho vale, yo el que cuando digo whisky es whisky.